Hola. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Es un honor estar aquí junto a ustedes en la Casa de las Madres, en este compromiso que hemos asumido de iniciar o continuar los debates respecto a la construcción de una nueva Constitución. Frente al avance del totalitarismo plutárquico, como define el compañero Raúl Zaffaroni, a la subordinación de los intereses económicos de las potencias hegemónicas mundiales y frente a los riesgos sociales, económicos y políticos que para nuestros países latinoamericanos conlleva esta política de entrega, debemos reivindicar el derecho de libre determinación de los pueblos, recogida incluso por los pactos internacionales de derechos humanos. Hoy, la grave crisis de la economía mundial, así como los grandes cambios geopolíticos, tornan mucho más precaria y débil la situación de nuestros países frente al perfil depredador del capitalismo contemporáneo. Esto nos obliga a una reflexión profunda acerca de la necesidad de orientarnos hacia la búsqueda de soluciones propias en el camino de la autodeterminación de nuestros pueblos. La situación mundial obliga a un desafío de trascendencia a los países latinoamericanos, de condición periférica y tradicionalmente dependiente, para ejercer la autodeterminación nacional dentro de los márgenes de la autonomía posibles, en función de objetivos de realización económica, desarrollo productivo integral y bienestar social de las mayorías populares. Para avanzar en los debates, las madres han invitado hoy a compañeros que vienen batallando desde largo tiempo en esta problemática. El doctor Julio Mayer, que estamos esperando pueda cruzar los cortes de calles por la marcha, y aprovecho para recordar que hoy es un día de reflexión respecto de la violencia política contra las mujeres, y no puedo dejar de recordar en este día y en este momento, y viendo cómo las mujeres marchan hacia Plaza de Mayo, a Milagros Salas y a la propia compañera expresidente Cristina Fernández de Kirchner, totalmente agredida por el sistema de poder. También nos acompaña y ha podido llegar el doctor Eduardo Barcesat y el doctor Jorge Cholvis. También está en camino el doctor Luis Arias, juez en lo contencioso administrativo de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de La Plata, hoy suspendido y camino hacia un juicio político que el poder le está iniciando. Uno de los jueces del campo popular al que también estamos defendiendo en las calles. ¿Para qué abundar en la presentación de compañeros como el doctor Barcesat y el doctor Jorge Cholvis? Abogados ambos, docentes universitarios de distintas universidades. En el caso del doctor Barcesat, con sus idas y vueltas según los regímenes políticos en distintas universidades. Profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo también. Fue nombrado director de la carrera de abogacía en la Universidad de las Madres, hoy expropiadas por este gobierno. Y profesor titular consulto del Departamento de Teoría General y Filosofía de Derecho. Profesor de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de la Universidad de Buenos Aires. Y creo que en este momento vale la pena recordar que el 1 de febrero de 2016 el doctor Barcesat denunció al actual presidente Mauricio Macri y a varios ministros por los delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Le doy la palabra entonces, en primer lugar, al doctor Eduardo Barcesat. Buenas tardes. Bueno, la fecha impone una reflexión sobre lo que está viviendo la sociedad argentina en este momento. Desde luego no vamos a decir nada nuevo en sumarnos en solidaridad y en comprensión del dolor de los familiares,
pero sí creo que es menester poner de relieve, porque es lo que más concierne a nuestra materia, la afectación institucional de no saber qué misión estaban cumpliendo estos marinos en ese submarino y en ese mar austral. Es decir, la explicación que se dio al público en general y a los familiares de que estaban detectando posibles naves que vienen a depredar la flora ictícola, la fauna ictícola, bueno, esto me parece pueril, poco creíble, y si se va a hacer con un submarino, bueno, me parece de una torpeza inexcusable. Que después una jueza federal diga que hay un secreto de Estado, bueno, ¿quién más autorizado que un juez para levantar el secreto y hacer conocer cuál era la verdadera misión? Creo que los familiares y la sociedad nos merecemos todos una explicación fehaciente. Después vendrá la determinación de si la nave estaba o no estaba en condiciones, si hubo error humano, si hubo otra situación. También nos tienen que explicar por qué llegaron tan rápido banderas, buques de bandera estadounidense, británica, bueno, los países limítrofes sí pueden llegar pronto, quizás no tan pronto como parece que llegaron, pero hay muchos interrogantes que demuestran una vez más, de un lado, la sumisión del pueblo argentino frente a la usurpación colonialista de las Islas Malvinas y del Atlántico Sur, y de otro, que lo público no interesa. Lo público no es rentable y por lo tanto no es de interés de este gobierno. Bueno, en esta situación creo que debemos estar todos movilizados para obtener una respuesta idónea, satisfactoria, y por qué no también la responsabilización de los autores de este estrago doloso, por lo menos con dolo eventual. Creo que no podemos ver esto como un hecho de la naturaleza o como una circunstancia asiaga que puede tocarle en el decurso de una misión legítima. Creo que desde el inicio esto es una podredumbre institucional y que en algún momento tendrá que ser revista y sancionada debidamente. Bueno, dicho esto, vamos al tema que nos convocó. Parece que las marchas nos han jugado en contra, pero bueno, acá estamos. Primero, porque todos cuando nos encontramos recién hoy nos preguntamos quién le puso el título a esta mesa con esa expresión de colonialidad, que además de que cuesta pronunciarla, tenemos severas dudas de su pertenencia al habla hispana, ¿no? Pero bueno, todos pensábamos, o por lo menos ya había sugerido cuando me consultaron, hacia una nueva constitución que me parecía, en todo caso, libertaria o alguna expresión de esta, si queríamos calificarlo. Pero bueno, somos inimputables respecto del título, quiero dejar esto aclarado, en salvaguarda del buen nombre y del habla hispana. Entro ahora a dos interrogantes. ¿Por qué y para qué una nueva constitución y cómo se hace una nueva constitución? Parecen preguntas sencillas, pero como es siempre, las preguntas más sencillas son las más difíciles de contestar, ¿no? Yo creo que si no pensamos en un poder constituyente que sea libre de todo pacto entre caudillos políticos, que llegue como expresión más genuina de la voluntad popular, no vamos a tener un poder suficiente para revisar y anular todo aquello que está ocurriendo ahora. Lo pongo en claro. Necesitamos del poder constituyente para enjuiciar la responsabilidad sobre el pago a los fondos buitres y el endeudamiento externo. Necesitamos del poder constituyente para recuperar nuestra titularidad como pueblo respecto de los recursos y riquezas naturales que han sido puestos como garantía de repago de la impagable deuda externa que día a día va creciendo en una, yo diría, en un desmoronamiento
que ahora que se habla tanto del talud continental, bueno, este es un desmoronamiento como el del talud continental, ¿no? Estamos sumergidos en una profundidad de deuda que hace realmente irrecuperable nuestra soberanía y nuestro poder de decisión sobre nuestros recursos y riquezas naturales. Creo también que frente a las debilidades que ostenta el actual poder judicial, vamos a necesitar de una asamblea constituyente que pueda revisar y anular la deuda contraída por esta banda que se ha apoderado del aparato de Estado, y vamos también a necesitar de esa asamblea constituyente para restituirle al pueblo todo el conjunto de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, del que ha sido implacablemente despojado en el curso de estos 2 años. Pienso que este es el sentido profundo. Esta es la tarea primera de una asamblea constituyente, de construir y responsabilizar penal y patrimonialmente a quienes nos han llevado a esta situación de entrega. Pero claro, la Asamblea Constituyente tiene que dar un texto que vaya para lo futuro. Y esto es, por supuesto, la tarea de fondo, la tarea que nos convoca, la tarea más importante. Y yo quiero dar algunos lineamientos sobre lo que se ve como indispensable para ese nuevo texto constitucional que sea obra de todo el pueblo. Bueno, entiendo que el primer aspecto a considerar es de la integración con Latinoamérica, es decir, con los pueblos y gobiernos de Latinoamérica y el Caribe. Es indispensable que esta lucha libertaria de tutela de recursos y riquezas naturales se haga en conjunto. No es una lucha posible si estamos en situación de soledad absoluta. Más allá del contratiempo que es la existencia de gobiernos de derecha en Brasil, lo que está pasando en Ecuador, las amenazas sobre Bolivia, en Chile, etc., más allá de eso, creo que tenemos que retomar como el reflujo de una ola, así lo planteaba García Linera, el vicepresidente boliviano, tenemos que volver con más fuerza al proyecto popular, inclusivo, democrático, de ensanchamiento de la distribución de la riqueza y la base social del proyecto. Bueno, esa tarea, repito, requiere que entidades como la UNASUR y la CELAC tengan anclaje constitucional. No puede quedar al albedrío de un gobierno, como ocurre ahora, en donde todas las alianzas continentales que tenían un sesgo positivo, que sirvieron para frenar golpes de Estado, que sirvieron para frenar el ALCA, etcétera, sean tirados por la borda por un gobierno que prefiere la Unión Europea antes que la unidad con los pueblos y gobiernos de Latinoamérica. Esto es indispensable. Otro aspecto muy importante, yo diría quizás crucial, es el de los recursos y riquezas naturales. Latinoamérica es un país generosamente dotado en materia de recursos naturales, tanto por la aptitud de sus tierras, tanto por la reserva de agua potable, tanto por los minerales estratégicos para el desarrollo científico tecnológico, estoy hablando del litio, del sílice, del tungsteno. Este continente está generosamente dotado y la rapiña de las empresas multinacionales es no una amenaza, es una realidad que se están apropiando de estas riquezas no renovables, no renovables. Lo que está, está, y lo que no está, no se puede volver a crear. De manera que... Entonces, los hidrocarburos son de una importancia fundamental, pero no son los únicos. También están estos minerales estratégicos. Fíjense qué paradoja. Los dos pactos internacionales de Naciones Unidas, en su artículo primero, además de establecer enfáticamente el derecho de libre o autodeterminación de los pueblos, su derecho a la independencia económica, dicen que es de titularidad de los pueblos, no de los gobiernos ni de los estados, el conjunto de sus recursos y riquezas naturales.
esto es parte de la ley suprema de la nación. Es decir, al ratificar estos tratados e incorporarlos con jerarquía de cláusula constitucional, son la ley suprema de la nación. Ahora, si descendemos de ese vértice normativo que es la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, a las normas internas, diría arquetípicamente el Código Civil y Comercial, no hay un pepino respecto a esa titularidad de los pueblos, ¿no? Es decir, queda como una declaración lírica que está en los tratados, son la norma superior, pero el tramo más infame, porque es infame, de este Código Civil y Comercial que nos rige, no establece ninguna manera de desarrollo ni de protección de esa titularidad. Estamos ante una doble infracción constitucional, la que acabo de mencionar, que me parece la más importante, y la segunda, que tendrá que ser debatida también en una nueva constitución, esto de la propiedad originaria de las provincias sobre sus recursos y riquezas naturales en el territorio de la provincia en cuestión, ¿no? Si es del pueblo, es de todo el pueblo de la nación. Y no hay 24 soberanías, ni 24 derechos de autodeterminación, ni 24 titularidades. Es de todo el pueblo y así debe ser prevista, regulada, tutelada e inviabilizado todo mecanismo de sujeción o de enajenación de estos recursos y riquezas naturales que son la garantía sustentable del futuro del pueblo argentino. Finalmente, la política de derechos humanos. Muchos dirán, entre ellos el actual presidente de la Corte Suprema, cada vez que le ponen un micrófono delante, que ya en materia de derechos humanos la Argentina marcha arriba porque incorporó los tratados, incorporó un mecanismo ingenioso de incorporación constitucional, que si hay un nuevo tratado internacional de derechos humanos y se ratifica con más de 2/3 de los votos de los miembros de ambas cámaras, pasa automáticamente a ser cláusula de jerarquía constitucional. Enhorabuena, es así. Pero estos pactos, como toda normativa, requieren de una política que los baje de la nube normativa a la realidad de la vida material y cotidiana. Y eso requiere de una política de derechos humanos. Está claro que los derechos civiles y políticos se respetan, yo diría, sin mucho gasto. Es decir, bastaría, que no es poca cosa, que no corten cabezas, que no las enjaulen o que no las abollen, y con eso ya cumplirían el 80% de los derechos civiles y políticos. Dicho sea de paso, este gobierno corta, enjaula y abolla cabezas, de manera que, por supuesto, que es una gran aspiración que podamos lograr un plafón en materia de derechos civiles y políticos. Pero los derechos económicos, sociales y culturales, fundamentalmente, requieren de una obra de ingeniería social que ponga en conexión la necesidad con la satisfacción social de la necesidad. Un gran autor en materia de derechos humanos, autor intelectual del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el noruego Asbjørn Eide, decía con suma sencillez que un derecho humano, y particularmente los económicos, sociales y culturales, son aquellos que pueden ser realizados. Si no pueden ser realizados, si no pueden ser exigidos, no son derechos, son monsergas políticas o enunciados morales, pero carecen de la efectividad, de la imperatividad y de la exigibilidad, fundamentalmente, que es lo que caracteriza al derecho. Entonces, tiene que haber en el texto constitucional, en su parte dogmática, previsiones sobre esa exigibilidad y esa garantía efectiva que tiene que tener el Estado local, provincial y nacional para la consecución de los derechos humanos comprometidos en la norma de derecho. Esto es política de derechos humanos y en eso estamos huérfanos. Bueno, yo espero haberlos convencido de que necesitamos una constitución. Ahora es, y aquí cómo se llega a esa nueva constitución, ¿no? Desde luego, el mecanismo previsto en la Constitución vigente es un mecanismo riguroso, duro, diría, de satisfacer, porque requiere 2/3 de los votos de los miembros
de ambas cámaras del Congreso, y aquí se abre una disputa que nunca ha sido resuelta, pero que la historia y alguna ayuda que nos dará el debate de la Constitución del 49, que seguramente ilustrará mejor Cholvis, dicen que siempre ha sido esos dos tercios de los miembros presentes. Y ya que tanto le gusta a los juristas argentinos, particularmente a los constitucionalistas, citar la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, debemos decirle que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos ha dicho y reiterado que dos tercios de los votos de los miembros presentes en tanto haya quórum, habilita la nueva convocatoria constitucional, ¿no? Bueno, ya que tanto les gusta citarlo, cítenlo también en esto, y no como ha sido a lo largo de nuestra historia, que se debate, y ha habido un famosísimo debate entre, de altura, por cierto, entre Moisés Levenson y Arturo Enrique Sampaio en la convención del año 49. Levenson hablaba de los dos tercios de los miembros que integran, y Sampaio, con muy buen criterio a mi modo de ver, sostenía que si la Constitución no establece claramente que es de los dos tercios los miembros que integran, no se puede agravar la cláusula constitucional. Y por otra parte, y vengándome un poco de mis compañeros convencionales constituyentes del año 94, si fueron tan pelotudos, bueno, hay otra manera de decirlo, de que dijeron que no se podía tocar bajo pena de nulidad, de corte de mano, de estrangulamiento, pérdida de la herencia, etcétera, etcétera, si se tocaba algo de la parte dogmática de la Constitución, bueno, resultó que el artículo 30 no pudo ser tocado y por lo tanto permanece este limbo de debate en que si los dos tercios de los miembros que integran, los dos tercios de los presentes con quórum suficiente. Bueno, lo más importante, la cláusula del artículo 30 de la Constitución dice que el Congreso declara la necesidad de la reforma, cierto, y así debe ser. Pero no dice que haga la reforma, ni que señale los puntos, ni que señale los contenidos. Pero una práctica viciosa en nuestra institucionalidad ha llevado a que el Congreso pretenda ser una preconstituyente diciendo qué puntos se van a tocar, con qué contenido, y convierte a la Convención Constituyente, única facultada para decir el nuevo texto de la Constitución, lo convierte en una especie de convalidante, es una convención que viene a prestar el consenso a lo que ya definió el Congreso. Si Alberdi hubiera pensado que tenía que ser el Congreso con una mayoría especial de dos tercios, bueno, podría perfectamente haber plasmado eso en las bases, y seguramente nuestros constituyentes lo habrían tomado así. Pero Alberdi, entiendo, decía, hay que diferenciar la coyuntura, lo cotidiano del proyecto de largo plazo, y por lo tanto diferenciar la función de los poderes constituidos del poder constituyente. Entonces, hay que recuperar el sentido, que es además literal, no se trata de insuflarle un contenido al artículo, es lo que dice el artículo 30. Confieso que yo me degañité en la convención del 94 para decirle, miren, esta asamblea es soberana, es decir, una vez que empieza su tarea, se acabó el pacto de Olivos, se acabó la ley declarativa de la necesidad de la reforma, y tenemos que abordar todo aquello que haya que abordar. Dicho sea de paso, pusimos, ustedes dirán que utópico, ¿no?, un pedido de declaración de nulidad y revisión de la deuda externa contraída por la nación argentina, ¿no? Bueno, no sé por qué, pero lo consideraron que no estaba dentro del temario y no tuvo tratamiento, pero por lo menos quedará como un precedente para cuando se reúna una nueva convención constituyente. Nosotros pensamos desde el Instituto Sampaio en la necesidad de probablemente elaborar un proyecto, una suerte de maqueta de contenidos constitucionales, pero girarlo a la sociedad para que haya un debate de un año y medio, dos, y que cada sector que tiene sus intereses, sus reivindicaciones, debata y participe. Algún proceso latinoamericano ha sido hecho así. La nueva constitución cubana se hizo primero con un proyecto de la Asamblea Legislativa,
se giró por 2 años a la sociedad. Cuando volvió, se trató las incorporaciones, las mejoras, las sugerencias, las reivindicaciones, y sale el nuevo texto constitucional. Y me consta que no fue un movimiento por la galería, no. Hubo incorporaciones que se hicieron a consecuencia del debate. Y puedo tener la particular satisfacción de una de las que propuse, entró a la nueva Constitución cubana, que es la de que forma parte del dominio público del Estado Nacional el espacio aéreo, cosa que para los cubanos, siempre asediados, siempre amenazados, era muy importante que el espacio aéreo fuera parte o bien del dominio público del pueblo cubano. Bueno, un tramo más que necesariamente vamos a tener que abordar es este Poder Judicial y este Consejo de la Magistratura, ¿no? Bueno, ya veo las caras de asco que hacen ustedes. Bueno, déjenme que me sume también. Como víctima durante más de 55 años de ejercicio de la profesión a ese asco. Este poder no es ni representativo ni republicano. Y nosotros necesitamos que el Poder Judicial sea representativo y republicano. Es decir, tiene que haber alguna forma de control popular sobre el desempeño de los jueces. Los jueces no pueden ser una especie de poder de última instancia, como lo es ahora, que no solamente han derogado leyes o anulado leyes, y lo han hecho incluso por vía de acordadas de la Corte, es decir, los estropicios constitucionales más severos, es decir, las acordadas que son para proveer un sistema informático, comprar papel higiénico, con eso han anulado cláusulas y leyes de la Nación. Esto tiene que terminar. Inclusive son legisladores supraconstitucionales, porque establecieron si los 75 años rige o no rige, y desde cuándo rige. Bueno, toda una serie de estropicios que, o ahora una jueza que dice que la Constitución no prevé el cambio el día 10 de diciembre, como lo dice con nombre y apellido, como fecha de traspaso del mando, y hace que caduque el día 9, conforme el calendario azteca o maya, no sé. Pero lo cierto es que la Constitución dice con nombre y apellido el 10 de diciembre. Y si ya el primer día de acción de este Poder Judicial frente al nuevo gobierno fue darle el gusto para que fuera ungir un presidente provisional por 24 horas, bueno, ya no queda estropicio por hacer, ¿no? Pero demuestra. Pero me preocupa profundamente que reverenciemos la Constitución de Estados Unidos, donde el texto fundante, federalista, cuando se refiere al Poder Judicial, con todo desembozo, naturalidad, dice, necesitamos un poder vitalicio, aristocrático, que revise cualquier exceso demagógico o populista que puedan hacer los poderes políticos. Es decir, están ahí para garantizar el derecho de propiedad privada fundamentalmente, y si llega a haber algún desborde o eso, bueno, pum, el poder aristocrático y vitalicio lo tira abajo. Esto no puede ser nuestro modelo. Para un país que necesita mejorar la calidad de vida, que no puede tolerar la contrariedad, la paradoja de que produzca alimentos para más de 400 millones de personas y no tenga bien alimentados sus 45 millones de habitantes, bueno, esto tiene que exigir una revisión, una redistribución, etcétera, y por supuesto que esto va a implicar, de alguna manera, una interferencia con el sagrado derecho de propiedad privada. Y aquí sagrado no es peyorativo. Yo les quiero recordar a todos ustedes que en la Declaración Universal de la Revolución Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ningún derecho, salvo el de propiedad privada, viene precedido de la expresión sagrado. Es decir, la vida se puede ir, la libertad también, propiedad privada no, esto es sagrado, ¿no? Y debe ser así, porque ustedes recordarán que Juan Pablo I, muy breve papado, dijo que la propiedad privada no era de derecho divino, tomó una tisana y a la noche Dios se lo llevó. Bueno, cada uno saque sus conclusiones. Entonces,
cómo pensar un poder judicial republicano y representativo. Yo creo que la representación tiene que estar en el Consejo de la Magistratura, tiene que haber voto popular, porque es un órgano político el Consejo de la Magistratura, y tiene que haber representación de pueblo, es decir, tiene que haber estamento popular. Habrá jueces, habrá abogados, habrá académicos, pero también pueblo, también pueblo. Y la elección es popular, porque no hay ninguna razón para que un órgano político se integre como una votación de una corporación o gran familia, además corrupta, ¿no? Entonces, esto es fundamental que lo tengamos en vista, porque podemos tener un poder judicial al servicio de la transición y del cambio social, pero eso va a depender del bloque social que logremos conformar para performar esta Constitución. Bueno, uno dirá, reflexión final, ¿y no será un poco utópico en este momento plantearse una nueva Constitución cuando todavía no le ganamos ni una elección al gobierno establecido? Yo voy a responder con la frase de un señor que no me gusta mucho, pero se ganó su lugarcito en la historia, Winston Churchill. Promediando la Segunda Guerra Mundial, cuando todavía no se habían dado las batallas decisivas de Stalingrado, de Tobruk, dijo a su pueblo: no tenemos todavía las fuerzas suficientes para pararlos, pero ya sabemos quiénes van a ser juzgados como criminales ante la historia. También a este gobierno le auguro lo mismo. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Ha llegado el doctor Julio Mayer, luego del trastorno del tránsito, con esta gran marcha que está en la calle en este momento. Así que lo invitamos a don Julio a subir, porque creo que justamente puede continuar el tema que dejó propuesto Eduardo Barcesat respecto de qué poder judicial queremos, porque era el tema que iba a tratar. Julio Mayer, lo invito a subir. Bueno, bienvenido, doctor Julio Mayer. Queremos compartir con ustedes que tenemos más de 300 personas viéndonos por Facebook a través de las redes sociales, compartiendo con el público presente este momento tan importante para todos nosotros aquí en la Casa de las Madres, con compañeros que realmente han dedicado su vida en este tema y que hoy están gustosos de compartirlos con su pueblo. Julio, adelante. Creo que tuve suerte con el tránsito, porque llegué justamente para coincidir con lo que ha dicho el orador anterior e intentar algo sobre la estructura de la Administración de Justicia en una nueva Constitución. Mío no es un hallazgo el predecir que la que hoy llamamos justicia, más llamada a mi juicio justicia, es un valor y no un poder del Estado, ha dejado de funcionar como tal, es decir, ha dejado de funcionar con imparcialidad y con libertad de decisión. Según es público y notorio, el Poder Judicial ha caído al último escalón de confianza, esto es, resulta para las encuestas, según yo he escuchado en radio sobre todo, resulta para las encuestas menos confiable incluso que las policías de variado pedigrí, que hasta ahora siempre rankearon últimas en el consenso popular. Yo, para ahorrarles tiempo, para decir, para
que exista tiempo para discutir algo, debatir algo, dejaré de lado los múltiples ejemplos que en un comienzo había pensado y que sin embargo yo no conseguía completar. Solo quisiera nombrar dos. Uno, en cierta manera, porque no lo puedo evitar, casi diría que lo tengo al lado, y el otro, demasiado reciente. Me refiero, en este último caso, a un colega académico y judicial al mismo tiempo, el doctor Rafecas, a quien yo personalmente conozco, aunque no soy amigo de él. A la denominada justicia, por decir jueces, no justicia, hoy se le ha sumado en su caída el Ministerio Público Federal, que poco a poco nos irá mostrando cómo sus fiscales ya no persiguen a los represores, según propone la señora Carrió. Tampoco se ocupan demasiado de los delitos económicos, dado los blanqueos múltiples, las condonaciones de deuda y los perdones, penales mediante. Y estarán atentos seguramente a lograr encarcelar la mayor cantidad posible, por un lado, de personas que no pueden resistir al Poder Judicial y por otro lado de opositores reales al actual gobierno. A decir verdad, no es solo un problema judicial y mucho menos un problema meramente jurídico. Se repite también en la prensa escrita, oral y audiovisual que, si yo no yerro, irá concentrándose cada vez más como los acontecimientos actuales lo verifican o lo demuestran. Esto, con ser un pronóstico de futuro, no es muy osado a mi juicio, y todo lo contrario, puede que también sea demasiado leve. Por ejemplo, nuestra facultad, la facultad a la que ambos pertenecemos, no discute estas cosas. No hay forma de discutir estas cosas en la facultad, ni siquiera cuando se imputan a académicos que pertenecen a las cátedras de la facultad graves problemas de comportamiento, como sucede, vuelvo a repetir, con el juez Rafeca. Tal como ya sucedió en otras épocas, en las que incluso yo puedo declararme culpable, sostiene en sus cátedras libres la llamada, casi siempre por los juristas, independencia judicial, pero no debate los hechos que la ponen en peligro o hasta la cercenan. ¿Cuál es la razón de ser de esta decadencia judicial, de esta falta de significado del orden jurídico, en fin, del derecho, de los estudios que se cursan en la facultad de la mano de sus docentes? Seguramente son varios los factores de un problema quizá complejo, pero creo que uno principal se refiere, y en esto creo que coincido con el anterior orador, se refiere al poder concedido a todos los jueces para decidir cuáles normas parlamentarias los obligan y cuáles no los obligan. Recuerdo, voy a recordar una anécdota vivida por mí, ocurrida hace escaso tiempo en la misma Facultad de Derecho, en el homenaje a un benemérito profesor de filosofía jurídica. Él sostenía, como creo que sostienen todos nuestros juristas prácticos, la posibilidad de los jueces de crear derecho, que sin duda culmina en el desarrollo que los juristas prácticos han denominado control de constitucionalidad difuso. Con ello, con la posibilidad de declarar vigente o no vigente una norma parlamentaria por razones constitucionales, en verdad de juzgar que ella es políticamente perversa, no tolerable en nuestro ordenamiento jurídico, la llamada independencia externa o independencia interna ha llegado a un absoluto. No tiene límites posibles. Para sostener esta opinión, que sostuve en ese momento, yo la recuerdo bien porque en ese momento precisamente fui abuchado
y por la enorme cantidad, no recuerdo que alguien me haya apoyado, ninguno, ni siquiera que me haya saludado. En verdad, se trata no de una independencia de los jueces, porque los jueces no deben tener independencia alguna, sino de la libertad de decisión del caso desde el punto de vista material, que no otra cosa debe tolerarse de los jueces, llamada pomposamente independencia judicial, y siempre fue definida universalmente, más o menos como sigue: el juez profesional o accidental, después hablaremos sobre ello, es libre de definir el caso materialmente y está, y esto subrayado, solo sometida a la ley del Parlamento, que siempre fungió como modelo republicano. Pero además es claro que, único caso en el mundo, ningún derecho nacional republicano tolera de un sinnúmero de jueces, en nuestro país calculo entre 20 y 30 mil, que tengan el poder de anular la ley vigente para decidir como les venga en gana. Lo normal, mucho más en países de constituciones rígidas y estables temporalmente, como ustedes lo han escuchado anteriormente, que precisan de una mayoría incluso muy calificada en los comicios, de un procedimiento especial para su reforma, es que la Constitución misma cree el órgano del Estado capaz de producir decisiones como esta, según un variado tipo de procedimientos previos. Incluso se ha discutido si este órgano del Estado es o no es un tribunal, aunque se lo denomina tribunal. ¿Qué remedio puedo aportar yo a esta discusión imaginaria que, para colmo de males, da por sentado, sin demostración alguna, que una mayoría de ciudadanos no coincide con este modo de gobierno? Suponiendo que exista la unidad imprescindible para frenar este proceso de negación del Estado de Derecho, lo que se propone es una nueva organización política que se supone un nuevo Estado y una nueva Constitución, como antes lo han escuchado. Yo me he ocupado individualmente de pensar una estructura judicial distinta a la actual. Creo que ella puede auxiliar al logro de un Estado de Derecho en la organización judicial, pero también advierto, y con mucho rigor, que de manera alguna promete éxito. En verdad, según experiencia propia, los jueces profesionales, esto es nuestros colegas, siempre se inclinaron a seguir el poder de turno, tanto político como real. Representan una clase social, pero en verdad son como los hijos pródigos, hoy tan de moda, de esa clase social. Incluiré para concluir los principales puntos de una reforma de la organización judicial que yo creo la reforma de una constitución debería abarcar. Voy a dejar de lado, por razones de síntesis, modificaciones previas en la estructura del Estado, como por ejemplo el sistema parlamentario y sobre todo la significación del sistema representativo, bases para el que llaman poder judicial. En primer lugar, yo los retaría a ustedes, sobre todo a los juristas, si es que me están escuchando, a que hayan en nuestra Constitución Nacional, en la vigente, algunas palabras que indiquen la necesidad de la existencia conjunta de 25 organizaciones judiciales completas, una por provincia más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la federal, o quizá mejor dicho, de 27, pues en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existen tres organizaciones judiciales diferentes y completas, un verdadero despropósito. Alberdi, pese a ser demasiado parco respecto de la organización judicial, nunca ofreció en sus bases tamaño despropósito. Lo que de él puede interpretarse es precisamente lo contrario, la postulación de un federalismo en unidad o de una unión federativa, como también la llamó,
con ciertos poderes autónomos, según sus propias palabras. Por ello, yo nunca coincidí con la doctrina, mucho más que mayoritaria, diría casi única, que crea múltiples organizaciones judiciales completas en el país. Propongo entonces una nueva mirada constitucional al problema federal desde el ángulo de la, de la organización judicial, un único, llamémosle poder judicial, aunque sea no por convicción, sino por habernos acostumbrado a ello, para toda la nación, integrado por los tribunales de mérito que van a crear, a mi juicio, para su propio territorio, todas las provincias argentinas y la ciudad autónoma de Buenos Aires, y los tribunales federales, solo de excepción, la Corte Suprema como Corte Constitucional y una Corte de Casación Nacional encargada de interpretar las leyes nacionales. Quede en el camino la decisión acerca de si la Corte Suprema entiende solo por apelación, como hoy en día es el caso, esto es, en un caso concreto, o se regula la acción de inconstitucionalidad abstracta, como lo tiene, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por otro lado, la existencia de un Tribunal de Casación Nacional es un correlato de la concesión al Congreso Nacional de ciertas normas sustantivas y formales no comprendidas en las autonomías locales. Por si quedan dudas, también aclaro que yo, desde mis escritos juveniles, siempre consideré que al menos el juicio penal debía ser regulado, y ahora cito textualmente nuestra propia Constitución vigente, por ley general para toda la nación, según reza la Constitución vigente para su modelo de procedimiento judicial en materia penal, el juicio por jurados. Por supuesto, no solo la creación y competencia de cada uno de estos tribunales, sino también el nombramiento y remoción de sus jueces profesionales, su control y el derecho disciplinario sobre sus integrantes pertenecen a los estados particulares, a los estados locales, al estado provincial normalmente o al estado federal por excepción con los tribunales que debe crear. Hablo de aquellos estados de cuyo poder precisamente emana la jurisdicción de los jueces que juzgan. Llámanse tribunales de mérito aquellos que conocen y deciden finalmente sobre los hechos imputados y dictan sentencias sobre la base del derecho común aplicable. Es probable que la Federación tenga también algún tribunal de mérito conforme a su competencia personal, causas que se suscitan entre dos o más provincias, entre una provincia y los vecinos de otra, entre los vecinos de diferentes provincias y entre una provincia o sus vecinos contra un estado o ciudadano extranjero a la letra, como lo dice nuestra Constitución. No existen más territorios federales en nuestro país o nacionales, como quieran llamarle, razón por la cual de este modo todos los tribunales de mérito resultan imbricados en un único poder judicial. Esta organización permite poner fin a una organización que es dependiente del principio jerárquico, principal destructor de la llamada independencia interna de los tribunales, y logra un grado de horizontalización, a mi juicio, cercano al ideal. Una segunda propuesta unida a la anterior se vincula a la comprensión de la palabra tribunal. Yo creo que no se debe confundir con un cuerpo de decisión, con la integración legal para un caso concreto que emana, por supuesto, del tribunal, según un método ecuánime de distribución del trabajo entre sus miembros y en miras al principio de imparcialidad.
Con ello quiere abolir la llamada organización celular, que es tradicional entre nosotros, para reemplazarla por un colegio de jueces de la misma competencia territorial, eventualmente de la misma competencia material, integrada por un gran número de jueces conforme a las necesidades demográficas del territorio de su competencia, que con diferentes integraciones, unipersonales o colegiadas según el caso, pero nunca rígida, responderá cada vez que sea llamado a decidir. Este colegio gestionará su propio presupuesto y su propia labor judicial, que es lo que yo denomino autogestión de los tribunales. Para la administración cotidiana, el tribunal, así compuesto por un enorme número de jueces, un gran número de jueces, elegirá de su seno un número racional de representantes que, a manera de directorio, cumplirá la labor de administración cotidiana por un periodo temporal con descargo de un porcentaje de sus funciones judiciales. Al final del periodo van a convocar a una asamblea de jueces permanentes del tribunal a la que presentarán la memoria del ejercicio y un proyecto de presupuesto para el periodo siguiente. La asamblea va a aprobar o va a desaprobar la memoria y el próximo presupuesto, y ambos, memoria y presupuesto, serán enviados al órgano de control que ejercerá su poder de decisión y eventualmente su poder disciplinario. Y ahora viene el problema ya hablado, gracias a Dios por quien me antecedió. Yo quiero que sepan que yo no soy partidario de los colegios de la magistratura, que principalmente por razones políticas han mostrado fracaso aún en los estados fundadores de los colegios de la judicatura. Postulo, en cambio, un regreso de esas funciones de control y sanción a los parlamentos, provinciales o nacionales, según el caso, representantes auténticos según comicios democráticos. Y para mí, la asamblea, es decir, la reunión de los diputados, eventualmente, si hay dos cámaras, también el Senado, ¿no es cierto?, es lo que realmente hace la República, es el poder de la República. Tanto el poder ejecutivo como el poder judicial deben subordinarse a la ley parlamentaria, es decir, quien fija los proyectos políticos del Estado es el Parlamento. Se propone también, pero esta vez en serio, cuerpos de decisión integrados por jueces accidentales, esto es, escabinos o jurados, sobre todo para juzgar las imputaciones más graves del derecho penal y los delitos de funcionarios públicos. No se trata de acrecentar la democracia judicial, según muchos han predicado, de esta forma de juzgamiento por jurado, sino en primer lugar de auxiliar a la organización horizontal de los tribunales y en segundo lugar de fundamentos políticos relativos a la transparencia republicana, a la imparcialidad y a la inexistencia de prejuicios de clase, profesionales y burocráticos que implica la utilización de jueces accidentales, ciudadanos que intervendrán seguramente por única vez y que desmitificarán, según yo creo, el oficio de juez y sobre todo el lenguaje que utilizan los jueces la más de las veces, hasta para quienes hemos ejercido la función judicial, increíble o imposible de descifrar, o que necesita exactamente una interpretación increíble. Es preciso también debatir acerca de la extensión temporal del mandato de los jueces profesionales. Hoy son vitalicios en todos los casos, menos en uno, e incluso en este con excepciones prácticas, según también lo anticipó quien me precedió en la palabra.
se ha sostenido que los cargos vitalicios no son patrimonio de una república y que la verdadera libertad de decisión se alcanza sometiendo el poder de decisión de los jueces a plazos relativamente estrictos y breves de su propio mandato. Finalmente, la organización del Ministerio Público es un punto tan relevante como la organización judicial, casi siempre contenido en el tema y hoy de estricta actualidad. El punto de partida no es idéntico, pues las posibilidades de delegación y avocación y reemplazo entre superiores e inferiores, el trabajo en conjunto y la existencia de instrucciones generales o particulares indican con claridad la vigencia del principio opuesto, contradictorio al mencionado para la organización de los jueces. Esto es la horizontalidad, reemplazado en este caso por la verticalidad del oficio del Ministerio Público Fiscal. La pregunta, a mi juicio, reza aquí: ¿en qué medida es conveniente que la ley orgánica se guíe por la verticalidad y cuáles serán sus consecuencias? Solo voy a advertir que no es posible la organización del Ministerio Público en espejo, le llamamos nosotros, de los tribunales, según era y es normal entre nosotros. Su misión y su actividad son otras y ellas condicionan su organización. Parece mentira que en el país en el cual sus juristas y sus legisladores resolvieron con claridad la ubicación institucional del Ministerio Público Fiscal dentro de un Estado de Derecho, y me refiero ya a una tesis de los años 30 y pico de quien fue mi maestro, el profesor Alfredo Vélez Mariconde, y a las constituciones provinciales que así lo impusieron. Después de su nacimiento dentro de la administración, en Europa el Ministerio Público nació dentro de la administración, y luego de su transformación democrática como órgano externo de la administración, sometido rígidamente a la ley, ambos desarrollos europeos continentales, un gobierno conservador nos regresa al siglo XIX sin fundamento alguno más que su propia necesidad y la de sus funcionarios de activar ciertas persecuciones penales y desactivar otras. Para colmo de males, la toalla que ha tirado la señora jefa de nuestro Ministerio Público Federal abre paso sin mediaciones a esta realidad que desemboca en la falta de autonomía del oficio, característica esta sí establecida hoy por la ley fundamental vigente. Muchísimas gracias. Bueno, en el nerviosismo de cómo iban llegando nuestros disertantes, se me olvidó presentar el currículum del doctor Mayer, pero considero que es uno de los penalistas más reconocidos de nuestro país y creo que con eso basta para presentarlo. Es un orgullo para nosotros esta mesa. Con los cuatro disertantes que también ha llegado el doctor Luis Arias, juez en lo contencioso administrativo de la Ciudad de La Plata, hoy suspendido porque va a enfrentar próximamente un juicio político y una causa penal por la cual el día martes va a indagatoria. Así que vamos a presentar ahora al secretario general. No, a vos no. Falta todavía. Bueno, pero después de lo que han dicho el doctor Barcesat y el doctor Cholvis, aquí tenemos un cuerpo presente, digamos, una de las víctimas del sistema de cosas que estamos sufriendo. Quiero presentar ahora al secretario general del Instituto Sampay, el doctor Jorge Cholvis, abogado, docente universitario, constitucionalista y también una de las personas
al igual que todos los representantes de esta mesa que nos enorgullecen en nuestro país y aquí en la Casa de las Madres. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Azucena, y gracias a ustedes por permitirme exponer estas palabras, lo cual es un momento difícil porque después de dos exposiciones como las que hemos escuchado, bueno, se hace todavía más duro el camino. Dado la convocatoria que es sobre la Constitución, el proceso constitucional, las luchas por un nuevo constitucionalismo, el plano de nuestros pueblos de nuestra Indoamérica, y con toda la sintaxis posible, voy a tratar de desarrollar cuatro temas, empezando por el principio. ¿Qué es una constitución? También hablaremos sobre el derecho. También hablaremos sobre los procesos históricos que se ven reflejados en las normas jurídicas. Y por tanto, también hablaremos de casos concretos de nuestro constitucionalismo contemporáneo, tal los casos de Venezuela, de Bolivia y de Ecuador. Y también vamos a hablar de un caso de actualidad, como es el caso de Chile, no solo por el proceso que se está desarrollando en Chile, sino a su vez porque quiero traer a colación el tema del proyecto constitucional de la Unidad Popular Chilena, que sostuvo el presidente Salvador Allende, que es otro de los temas que están ocultados en el análisis jurídico constitucional, en el marco de la doctrina y en el marco de las facultades de derecho. Quiero hacer la salvedad que en las nuevas universidades que se han conformado en estos 12 años de la década ganada, estamos llevando adelante otra concepción distinta al derecho abstracto, vacío, sin justicia, que viene desarrollándose desde innumerable cantidad de años en la Facultad de Derecho de Buenos Aires. Tal es así que en la Facultad, en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, a través de una iniciativa de Ana Jaramillo, hemos puesto en marcha un grupo para avanzar en una nueva epistemología histórico-jurídica para enseñar el derecho. Pero además también en la Universidad Nacional de Avellaneda estamos avanzando en estos textos constitucionales que el nuevo constitucionalismo de los pueblos indoamericanos ha llevado a su concreción y a explicar por qué se han frustrado otros, como el caso de la Universidad de la Unidad Popular Chilena. Ahí estamos avanzando en la producción del ordenamiento jurídico latinoamericano, desde México hasta acá abajo. Otro de los temas que me parece necesario comprender en este debate contemporáneo que debemos hacer los argentinos por un nuevo proyecto nacional y una nueva constitución es el revisionismo histórico constitucional. Es el reflejo de la historia en la norma jurídica. Claramente se observa la incidencia de los procesos sociales y políticos en las normas jurídicas que fueron sancionadas. Y por último, por cierto, voy a tratar de desarrollar las metodologías y pautas para un nuevo proyecto nacional que se esboce en una nueva constitución para el país de los argentinos en este siglo XXI. Por consiguiente, comencemos por el principio. ¿Qué es una constitución? ¿De qué estamos hablando cuando mencionamos una constitución? Por cierto, no estamos hablando exclusivamente de un instrumento jurídico. No estamos hablando solamente de eso que nos enseñan o nos enseñaban en la Facultad de Derecho a repetir un texto de un artículo constitucional como si fuera una repetición memorizada y expuesta ante un profesor. Cuando hablamos de constitución, estamos señalando que es un concepto multiestructural y polisegmentario, que en su base encontramos la base económica y social, cultural, es decir, la constitución real. Y en su vértice observamos a la constitución, al aspecto jurídico e institucional,
es decir, la Constitución real, escrita, que está diseñada por este desarrollo de los pueblos. Entonces, es indispensable encuadrar el tema jurídico en el marco de las luchas de los pueblos. Por ello, en esta Casa de las Madres estamos haciendo honor a la lucha de un pueblo por una nueva Constitución. Seguimos esa lucha, puesto de que es la única forma que va a permitir al pueblo argentino tener un nuevo proyecto nacional institucionalizado al más alto rango normativo. Entonces, por un lado tenemos, no sé si dejo esto porque... Por un lado tenemos, ¿me escuchan? Tenemos la Constitución escrita, jurídico, formal y estática, pero por otro lado tenemos la Constitución real, sociológica, dinámica, que es el ámbito donde dirimen su prevalencia los distintos sectores sociales y políticos. Los distintos sectores sociales y políticos que dirimen su prevalencia en los distintos tiempos históricos. Y en el interín de estas dos facetas de la Constitución tenemos la interpretación constitucional y jurídica. Esa interpretación constitucional también está sujeta al desarrollo de las luchas sociales. Y lo vemos hoy día, pero también vamos a analizar aspectos en el cual la doctrina y la jurisprudencia ha forjado esos conceptos que retrotrajeron al pueblo argentino, como bien dijo el doctor Mayer, al siglo XIX. Hoy día tenemos esa parte dogmática del siglo XIX como salvavidas de plomo en la Constitución vigente, que es la que posibilita esa interpretación estática de los sectores que hoy predominan en la Argentina en función de ese neoliberalismo, esa última etapa de la financiarización económica, esa última etapa del capitalismo salvaje que está sometiendo a los pueblos y en este caso al pueblo argentino. Por ello, cuando hablamos de Constitución, estamos en esencia hablando de un proyecto político, un proyecto político institucionalizado al más alto rango normativo. No estamos hablando exclusivamente de un proyecto de un texto jurídico. Y por ello, como estamos hablando de un proyecto político, como estamos hablando de poder político en sustancia, es indispensable que en nuestro tiempo contemporáneo resaltemos la necesidad de la participación protagónica de los distintos sectores de la comunidad política, puesto de que no va a haber un nuevo proyecto constitucional sin la participación protagónica del pueblo. Por el contrario, siempre se trató de marginar la presencia del pueblo en estos temas constitucionales. Por distintas vías, por distintas falacias, se trató de marginar al pueblo en estos temas constitucionales. Por ello, esto quedó en manos de un pequeño y reducido sector de autodenominados constitucionalistas, a pesar de que tienen títulos de la Facultad de Derecho. Por ello, no es por casualidad que en la República Argentina, después de la derogación de la Constitución Nacional de 1949, haya aparecido la remanida doctrina sostenida por Linares Quintana y Julio César Cueto Rúa, si es judiciable una reforma de la Constitución. Claro, quieren reservarle a ese poder judicial conservador, aristocrático, esa facultad de confrontar con el pueblo soberano. Ya vamos a ver lo que dice el constitucionalismo contemporáneo y en especial el caso de Venezuela, un tema de gran actualidad que también se está manoseando y ocultando, cómo es ese tema de la Asamblea Constituyente y la relación con los poderes constituidos. Por ello, cuando hablamos de Constitución, entonces, estamos hablando de un proyecto. Toda sociedad tiene proyectos de distinta índole. Hay un proyecto ferroviario, un proyecto caminero, un proyecto edilicio. Pero lo que estamos hablando es de un proyecto popular, democrático e integrado en el marco de la patria grande, como bien señaló Eduardo. Por ello, estamos hablando del proyecto más importante que debe luchar un pueblo. Es lograr fijarse sus fines, sus objetivos y a su vez los medios e instrumentos para realizar esos objetivos. Ese es el proyecto constitucional. En última instancia, y para sintetizar,
Cuando hablamos de constitución, estamos hablando de poder. Cuando hablamos de constitución, debemos saber que son los sectores que predominan en la comunidad política, no solo los que definen el texto escrito, sino los que sostienen una interpretación constitucional. Y por ello voy a traer a colación el pensamiento de Sampaio, cuando también citaba a Aristóteles, que bien señalaba, constitución y sector social dominante son lo mismo. Y esta es la gran, el gran meollo que debemos ser conscientes de cómo vamos a confrontar en un debate político en la República Argentina por el nuevo proyecto nacional y por qué estamos en estas condiciones. ¿Qué es el derecho? Segundo interrogante que planteo. El derecho es un producto histórico. El derecho es una técnica jurídica. El derecho es lucha, como señalaba con toda precisión Rudolf von Hiering. Y el derecho es lucha contra aquellos que se oponen al progreso de la justicia. El derecho, si lo analizamos, tiene evolución de acuerdo a las distintas prevalencias de los sectores sociales y políticos. Recién Eduardo hablaba de la Declaración del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa de 1789 sobre el derecho sagrado que calificaba a la propiedad como único derecho sagrado. Pero yo voy más atrás. John Locke, en 1605, ya venía sosteniendo esos derechos que venía impulsando el liberalismo en su faz concurrencial, por impulsar ese proyecto de la burguesía liberal. Si en ese tiempo histórico, como señala Norberto Bobbio, alguien le planteaba a John Locke que iba a existir un derecho del trabajo, que iba a haber la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, ¿qué hubiera dicho? El derecho es evolución y resultado de la lucha de los pueblos y de las circunstancias históricas y sociales. Por eso esta constitución real, sociológica y dinámica, hay que saber que tiene factores internos y externos, que son los que inciden en la interpretación constitucional y frustran, a través de concepciones oligárquicas, el desarrollo de los pueblos. Brevemente, si uno hace un análisis de nuestra propia historia constitucional, ve reflejada en las distintas normas, ya sean leyes, estatutos o constituciones, los momentos históricos y sociales que se iban produciendo en la República. Desde esos constituyentes a priori, como señalaba Arturo Enrique Sampaio, de aquellos que diseñaron las constituciones de 1819 y 1826, hasta cuál fue el motivo del corte histórico que se produce por el golpe de Estado de 1955. Cuando hablamos de gobierno de facto, es indispensable que sepamos que estamos hablando de un género. Ese concepto genérico tiene dos especies, el golpe de Estado y la revolución. Por ello, en la República Argentina fueron golpes de Estado los que frenaron el desarrollo de los pueblos. Y no solo en la República Argentina, pues también en otros países latinoamericanos y el caso de Chile que vamos a ver después. Entonces, ese golpe de Estado ha restablecido ese esquema agroexportador de 1853, cuando el capitalismo se hallaba en su faz concurrencial y los sectores populares estaban marginados de su acceso al poder político. Por ello, es importante la presencia de Irigoyen con su lucha contra el régimen y que dejó las cuatro leyes, no fue una ley electoral, fueron cuatro leyes las que institucionalizaron el voto universal, obligatorio y secreto y permitió el acceso de nuevo, ese nuevo sector social al ejercicio de los poderes del gobierno. Y ahí, con todas las circunstancias que le creó ese Senado, que le impedía esa legislación avanzada que con todas las limitaciones tenía, viene el golpe de Estado del 6 de septiembre.
voy a mencionar solamente una fecha. Las fechas son importantes que se conozcan. En 1927, la representación del radicalismo personalista logró, a través de la iniciativa del diputado Diego Luis Molinari, de Enrique Llufra, de Armando Antile, que se sancionó en la Cámara de Diputados la ley que llevó a la estatización y nacionalización de los hidrocarburos en lo que se refiere a la exploración, a la explotación, a la comercialización y a la distribución. El Senado de la Nación siempre le impidió que eso fuera tratado, a pesar de que el presidente Irigoyen requería todos los años que se trate. Por ello, es indispensable saber que ese golpe del 6 de septiembre se produce un día antes que haya elecciones en las provincias de San Juan y Mendoza, donde el radicalismo personalista era factible que triunfe y que por ello podía avanzar esa ley de estatización y nacionalización de los hidrocarburos. Pero viene el golpe, y por eso bien se dice que ese golpe tiene más olor a petróleo que a pólvora. Y es importante que se sepa quiénes fueron los que integraron el gobierno de Uriburu. Representantes de las compañías petroleras, representantes de la más rancia oligarquía. Esa es la realidad histórica. Esa es la ocupación del espacio. Pero además contó con el apoyo de la doctrina jurídica. Profesores de la Facultad de Derecho y del Poder Judicial. Ese Poder Judicial no solo tiene el cargo de la acordada del 10 de septiembre, ese Poder Judicial tiene el cargo de cómo procesaron al presidente Irigoyen. El presidente Irigoyen fue procesado en un barco. Su abogado no podía tener acceso. Y su esencial planteamiento ante esa acusación fiscal, que tiene mucho que ver con lo que se le pasó a Dilma hace poco en ese golpe parlamentario. Lo único que le pudieron inculpar al presidente Irigoyen fue el tema de algunas jubilaciones que había otorgado o algunos ascensos de militares que habían sido postergados en estas luchas políticas. Es importante cuál fue el argumento del letrado defensor de Irigoyen, Armando Antile. Le planteó una defensa de incompetencia de jurisdicción, puesto de que el presidente Irigoyen, ante el hecho de la fuerza, había presentado la renuncia en el Regimiento 7 de La Plata. ¿Pero qué ha ocurrido? Utilizó argumentos constitucionales, Antile, para sostener esa incompetencia de jurisdicción contra ese fiscal que lo estaba acusando. Y le dijo, palabras más, palabras menos, porque no lo voy a poder desarrollar todo, ustedes no son competentes para juzgar al presidente Irigoyen, porque todavía es presidente. Si bien es cierto que tuvo que presentar la renuncia al Regimiento 7 de La Plata ante la fuerza que le estaban imponiendo al gobierno, todavía es presidente. ¿Y por qué era todavía presidente? Y porque precisamente la Constitución establece con todas las letras que el único ámbito autorizado para juzgar, ya sea la destitución, la renuncia del presidente, es el Congreso Nacional. No voy a desarrollar todas las instancias que tuvo esas causas, pero lamentablemente esos vericuetos de la justicia que le hicieron lugar al golpe de Estado llevó a que el presidente Irigoyen falleciera en el año 1933, a los casi tres años. Pero el pueblo lo acompañó a Irigoyen. Ese fiscal algún día tendrá que saberse quién fue, por qué fue y cuál fue la instrumentación y el objetivo que tuvo. Así fue el maniobreo de la norma jurídica, los malabarismos jurídicos.
¿Qué pasó con la Constitución Nacional de 1949? Que en realidad desarrolla una nueva arquitectura jurídica constitucional para confrontar con ese esquema agroexportador que venía del siglo XIX y que no voy a poder desarrollar. Pero sí quiero señalar qué pasó en tres días en la República Argentina después del golpe de Estado. Y voy a decir cuál fue la actitud de la Corte Suprema, que tampoco se estudia en la Facultad de Derecho, ni la Constitución de 1949, ni cuál fue la doctrina jurídica que llevó a sostener el golpe de Estado, ni por cómo los jueces sostuvieron ese golpe de Estado. El 25 de abril, en el ámbito de la Junta Consultiva Nacional, se estaba tratando el tema de la expropiación de estas empresas de electricidad que todavía están en el puerto de Buenos Aires y ahora todavía están logrando esas prebendas que este esquema neoliberal de gobierno le está dando. En ese momento hablaba el consejero Horacio Tedi de la Democracia Progresista de Santa Fe. Y por cierto, decía, sí, hay que expropiarla a esas empresas. Pero quien presidía la Junta Consultiva Nacional en ese momento era el capitán ingeniero Álvaro Alzogaray, y lo interrumpe y le dice, pero señor consejero, ¿en qué constitución está pensando? Porque una cosa es la Constitución Nacional de 1949 y otra cosa es la Constitución de 1853. Por cierto, la Constitución de 1853 no tenía el artículo 40 de la Constitución Nacional de 1949 que establecía un criterio preceptivo para llevar adelante la expropiación de esos bienes que el Estado debe incorporar en función de sus políticas de gobierno y en función de ser efectivo esa justicia o ese bien vivir, como dice el constitucionalismo contemporáneo. Al otro día, el 26 de abril, se aprueba el plan Previs, moneda sana o inflación incontenible, plan de restablecimiento económico, toda esa construcción falaz que se encontraba la República Argentina. Y el 27 de abril, como ese plan económico era agua y aceite con la Constitución Nacional de 1949, mediante una proclama del golpe de Estado, se derogó ese texto de la Constitución Nacional de 1949. ¿Qué hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación? De facto, puesto que esa fue designada por el golpe de Estado. Es decir, al principio del golpe de Estado todavía tenía vigencia la Constitución de 1949. En la época de Leonardi, la Constitución en vigor era la de 1949. Después del golpe, dentro del golpe, viene toda esta campaña contra la vigencia de esa Constitución que comienza a esbozarse en la Junta Consultiva Nacional. Esto está escrito, lo que le estoy diciendo. Y la Junta Consultiva Nacional tuvo dos tomos. Resulta que al llegar al final me encuentro que había un decreto de Aramburu que lo ordenaba al escribano general de la Nación que protocolice las actas públicas, las reservadas y las secretas. Voy a la Escribanía General de Gobierno de la Nación, solicito las actas protocolizadas, tengo la respuesta por escrito que no están. Solamente lo que le estoy exponiendo es sobre el texto publicado en dos tomos sobre las actas públicas. Y ahí es donde ya se ve la trama del golpe de Estado y la presencia de esos malabarismos jurídicos que fueron el pie para darle el lugar a la supraconstitucionalidad de facto que luego hicieron, como vamos a ver rápidamente, los otros golpes de Estado. Pero ¿quién fue el primero que desarrolló el tema de marginar a la Constitución Nacional de 1949? ¿Y en dónde se hizo? Yo denuncio que fue González Calderón, profesor titular de la Facultad de Derecho, y lo hizo en el mes de diciembre de 1955. Ya ahí venía la trama para derogar la Constitución en la etapa del golpe dentro del golpe, porque el golpe dentro del golpe comenzó el 13 de noviembre. Entonces, ¿qué pasó con la Corte Suprema de facto? Y esto es producto de una investigación que yo realicé en los propios fallos de la Corte. Aquel que quiera ratificar lo que estoy diciendo, están en los fallos de la Corte Suprema. Y en mi libro Revisionismo Histórico Constitucional están identificadas con precisión cada una de las causas. Hasta el 24 de abril, la Corte Suprema de facto
había invocado a la Constitución de 1949. Solo uno de los jueces de la Corte, el doctor Vera Vallejo, por una cuestión ética y moral, puesto que había jurado por la Constitución Nacional de 1949, como también había jurado Lonardi, como también había jurado su ministro, el único juez de la Corte de facto que renunció fue el juez Vera Vallejo. Los otros jueces que hicieron en sus fallos hasta esa fecha de abril siguieron aplicando la Constitución Nacional de 1949. De esa fecha hasta el 3 de mayo, en sus fallos no citaron artículo constitucional alguno. Ese es la lucha por el derecho que tenemos que dar. Eso es lo que tenemos que hacer saber a los estudiantes de la Facultad de Derecho y de las otras carreras del pensamiento. A partir del 3 de mayo, como si hubiera sido lo más natural que una proclama militar llegue a derogar por un bando a una constitución sancionada en una asamblea constituyente con la más amplia participación protagónica de un pueblo, comienzan a aplicar en sus fallos sin fundar y sin nada a la Constitución de 1853. Ese es el derecho que nos estuvieron enseñando en las facultades de Derecho de la República Argentina. Esa es la gran falacia, trampa histórica que con la cual se están manipulando los derechos de los pueblos. No puedo entrar en el tema de la Asamblea Constituyente de 1957, puesto que ya veo que se me hace larga el tema. Pero sí, rápidamente voy a ingresar, puesto que es de suma actualidad, el constitucionalismo contemporáneo. ¿Cómo también hay fechas que es necesario tener en cuenta? A ver si se sabe cuál fue el proyecto de la unidad popular del presidente Salvador Allende. ¿Quién lo conoce? Chile todavía están peleando. Pero es necesario saber que ese proyecto de la unidad popular chilena iba a incorporar el artículo 40 de la Constitución de 1949. Y fue consultado Arturo Enrique Sampaio a esos efectos. También es importante que se sepa que el golpe de Estado fue el 11 de septiembre, pero el 10 de septiembre no se dice ni se sabe, pero es necesario resaltarlo, que el 10 de septiembre el presidente compañero Allende iba a hacer uso de la cadena nacional en Chile para poner en conocimiento el proyecto de la unidad popular chilena en el marco de ese proceso histórico y social que tenía el pueblo chileno por un nuevo Estado, por una nueva comunidad y por esos nuevos derechos. Hay que conocer ese proyecto de Salvador Allende. Hay que conocer el pensamiento de ese gran jurista chileno, Noboa Monreal. Pero también hay que conocer cómo ese proyecto ya hablaba de otra forma de participación política en lo que hace a este tema tan principal, cómo participan los pueblos. Hay que saber que ese proyecto de la unidad popular chilena establecía una nueva forma de representatividad. Establecía que el Congreso chileno iba a tener dos cámaras, una de diputados y otra la Cámara de los Trabajadores, puesto que Chile impulsaba ese proyecto con la fuerza creativa de los trabajadores chilenos. Ahí está el trama, ahí está la lucha, por eso el golpe de Estado, para frustrar un pueblo que estaba avanzando en función del progreso social. Hoy día ya veremos cómo la Constitución de Venezuela también está tratando la Asamblea Constituyente el mismo tema, ahora mismo. Entonces, el proceso histórico, la presencia protagónica de los pueblos es determinante en este análisis constitucional y el camino hacia una nueva Constitución. Por ello, bien habló Eduardo del caso de Cuba, que no voy a mencionar, porque ya lo trató Eduardo. Pero sí es importante que se sepa una cosa. La Constitución Nacional de 1949 fue sancionada el 11 de marzo. La Declaración de Naciones Unidas de Derechos del Hombre en 1948 fue sancionada en diciembre de 1948. La República Argentina, 3 meses después, ingresaba
al más avanzado plano del constitucionalismo, con esas nuevas normas, no solo que mejoraban a la parte de derechos civiles y políticos, sino que incorporaba el tema de los derechos sociales y a su vez incorporaba el famoso capítulo cuarto, en donde incorpora las normas de política económica constitucional, que son las que tienden a solucionar el mayor problema jurídico que existe hoy día en el mundo y en los pueblos, que es el acceso a los derechos, superar el condicionamiento socioeconómico que impide la vigencia de esos derechos. Por ello, en estas constituciones de Ecuador, de Bolivia y de Venezuela, la garantía de los derechos no pasa exclusivamente por el Poder Judicial. La garantía de los derechos está en función de esos instrumentos y medios que establecen las constituciones para la defensa de sus derechos. ¿Y por qué está esto, este librito que bien señalaba el comandante Chávez? Está realizando con este librito el comandante Chávez una de las funciones principales del tema constitucional, la función docente de la Constitución, hacer conocer el tema al pueblo para lograr su participación protagónica. Por ello, el comandante Chávez efectivizó no solo una nueva Constitución, sino efectivizó ese rol docente de la Constitución. Y la Constitución Nacional del 1949, con esa nueva arquitectura jurídico-constitucional, en mi concepto fue el portal, el umbral para el nuevo constitucionalismo que están transitando los pueblos contemporáneos en Indoamérica. Y para terminar, porque se me va el tiempo, me voy a referir al caso de Venezuela. En Venezuela está sesionando una asamblea constituyente. Y esto me lleva también a ver cómo juristas y sectores reaccionarios, conservadores, utilizan malabarismo jurídico y las palabras para engañar, para falsear la conducta de los pueblos. La Constitución de Venezuela, en sus artículos 347, 348, 349 y 350, establece con precisión cuál es el tema para llegar a una nueva Constitución o a una reforma. Por ello trata la enmienda en un artículo, trata la reforma parcial en caso que no se cambie la estructura del Estado, pero también establece con precisión la facultad del pueblo soberano de ser convocado a una asamblea constituyente para designar el proyecto de vida que quieren llevar a cabo. Por ello, esos tres artículos están maniobrados políticamente por la oposición venezolana, jugando dos palabras, convocatoria e iniciativa, con toda intención nefasta, puesto de que para llegar a eso se basan en la Constitución moribunda de 1961, con la cual Chávez cortó esa etapa. Y pretende de que lo que dice la Constitución, el artículo 347, que es el pueblo el que convoca, piden un paso intermedio para maniobrar y postergar. Por eso el tema del referéndum nefasto que realizaron con todo el apoyo de los medios. ¿Y la otra palabra cuál es? Y la otra palabra es iniciativa. Es la palabra iniciativa. Miren cómo juegan, convocatoria e iniciativa. El artículo siguiente de la Constitución de Venezuela establece con toda precisión que con relación a la iniciativa en materia de la Asamblea Constituyente, el Presidente de la República, en acuerdo de ministros, está facultado para llevar adelante una iniciativa de convocar a una Asamblea Constituyente. ¿Qué es lo que hizo a su vez el presidente Maduro? Y que ante impugnaciones judiciales, la Corte, el Tribunal Superior de Venezuela, en su definición de esta cuestión por la Sala Constitucional, ratificó la constitucionalidad del procedimiento. Por ello, en Venezuela está una lucha de un pueblo contra el imperio, con todos estos artilugios de juristas, de economistas, en los medios de comunicación que están desinformando a los pueblos. Pero una cosa más y para terminar. Luego de esa convocatoria a la Asamblea Constituyente hubo un proceso electoral en Venezuela por el cual tuvieron esos cuatro gobernadores de los cinco tuvieron que reconocer la legitimidad de la Asamblea Constituyente.
pero también es indispensable que se sepa que con toda precisión la Constitución de Venezuela establece preceptivamente que es la Asamblea Constituyente la soberana y que a esa Asamblea Constituyente deben respetar los poderes constituidos. Por ello, es una nefasta artimaña la que están pretendiendo hacer desde la oposición, apoyado por algunos juristas y doctrinarios, de frenar ese proceso constitucional en Venezuela. Por ello, es necesario que demos esta lucha. Es necesario que, si bien es cierto que esto no pasa solo por los abogados, y si bien es cierto que estamos tratando de formar los juristas para el proyecto nacional en una futura constitución, es indispensable la participación protagónica de los distintos sectores de la comunidad política y del pensamiento, la historia, la economía, la sociología, la filosofía, la pedagogía, deben tener una participación precisa y expresa sobre la nueva Constitución, que no voy a tener tiempo para desarrollar muchas cosas que ya las dijo Eduardo, pero sí quiero señalar la necesidad de la creatividad de los pueblos en los procesos constituyentes y la participación protagónica. Por ello, es indispensable que todos ustedes estén plenamente consustanciados de la problemática y que sean transmisores de estas ideas y de esta lucha. Y para terminar, voy a citar un verso de Arturo Enrique Sampaio, que me lo han entregado cuando presenté las obras selectas de Arturo Enrique Sampaio en el Congreso de la Nación hace ya 3-4 años. Decía Arturo Enrique Sampaio: le gusta al hombre hablar de poder y de gloria. Luchemos por la justicia, que lo demás es historia. ¡Viva la patria! Y defensa firme de los derechos del pueblo. Bienaventurados los condenados a la pasión. Parece ser la realidad de todos nosotros y de las protagonistas, amantes de la lucha, como son las Madres de Plaza de Mayo. Un honor para todos nosotros estar en esta casa iniciando estos debates. Queda paso a paso, han ido llegando y están todos los disertantes. Así que vamos a cerrar con el doctor, amigo, compañero Luis Federico Arias. Luis, para nosotros, Luis, para las organizaciones sociales, para las organizaciones políticas, para los pobres, para los humildes, Luis, para los chicos de la Plaza San Martín, Luis, para los inundados, Luis, para los privados de la libertad. Luis Federico Arias es el juez de La Plata que frenó los tarifazos de luz y por ese tema, entre otros, fue suspendido para ser sometido a juicio político por un, entre comillas, presunto mal desempeño. Así lo resolvió un tribunal de enjuiciamiento que sesionó en el Senado de la provincia de Buenos Aires, que consideró esto. En su tarea como juez en lo contencioso administrativo, Luis ha cumplido cabalmente con su función, que no es otra que la de garantizar el acceso a la justicia y el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos que reclaman el Estado. Se ha pronunciado en cuestiones medioambientales, reclamos por el acceso a la salud, y aquí quiero hacer un paréntesis. Luis está suspendido y a un paso del juicio político porque entre una de las denuncias está el caso de Matías Dimitrov, un compañero de nuestra organización, privado de libertad, ya en libertad por suerte, al que se le tuvo que amputar una pierna estando en prisión. Esa amputación provocó una infección que hacía que su vida corriera riesgo. Ningún juez penal, ningún habeas corpus de todos los que se fueron presentando tuvo respuesta positiva para que
el compañero Matías tuviera asistencia médica, asistencia sanitaria. Llegó un recurso al juzgado contencioso administrativo del doctor Arias, quien priorizó la vida de las personas a su jurisdicción. Ese es uno de los casos, y lo menciono porque me atraviesa en mi militancia política y en mi militancia territorial. Él garantizó, como digo, el acceso a la salud, al trabajo, a la educación, a la vivienda, a la manifestación pública, entre otras cosas. También ha dictado sentencias que representaron un límite al desempeño arbitrario e ilegal de las fuerzas policiales. Sin duda, esta tarea ha incomodado a los distintos poderes políticos que gobernaron y gobiernan la provincia. El enjuiciamiento de Luis, bajo los endebles hechos que se le imputan, podría significar un grave antecedente y un mensaje disciplinante para quienes tienen precisamente la función de controlar las acciones del Estado. Con ustedes, el compañero, amigo, juez, doctor Luis Arias. Bueno, muchas gracias. Pido disculpas ante todo por mi tardanza, sobre todo los demás disertantes, pero bueno, parte también de este proceso que estamos viviendo donde nos tienen a los altos verdaderamente. Yo dicté estas sentencias, pero lo que nos dice Azucena es que la inspiración para ellas estuvieron siempre en los otros maestros, ¿no? En Barcesat, en los que aquí están presentes y otros tantos, que iniciaron un camino que otros intentamos proseguir y que ojalá también haya otras generaciones que continúen. Qué bueno hablar de la Constitución y del derecho. Tomo las mismas reflexiones con las que comenzó Jorge, sobre todo en este tiempo donde el derecho es utilizado, parece que se utiliza como un arma bélica para aniquilar al adversario y no como una herramienta de justicia. Entonces, es importante que debatamos estas cosas. ¿Qué es la Constitución? ¿Qué es el derecho? Bueno, vamos a empezar por ahí también. A mí me gusta decir que la Constitución es un papel en blanco. Es un papel en blanco. ¿Por qué? Porque nunca hemos tenido nosotros una Constitución realmente popular, salvo la del 49, que aquí Jorge explicó el proceso histórico de su desarrollo, de su sanción y luego de su derogación a través de un bando militar. Pero nuestra Constitución nace por otras razones. En la escuela, desde la escuela primaria nos han enseñado las fechas patrias, 25 de mayo, primer gobierno patrio, 9 de julio la independencia, en 1853 la Constitución, pero ¿por qué están todas divididas estas fechas? ¿Por qué tardamos 6 años en ser independientes si tuvimos un gobierno patrio? ¿Tuvimos un gobierno patrio realmente o no tuvimos? ¿Por qué tantos años y tantos intentos y fracasos para dictar una Constitución? En el año 13, por ejemplo, cuando, en la Asamblea, fíjense ustedes qué curioso. No voy a hablar mucho de historia porque realmente creo que hay cosas del presente más importantes para conversar, pero fue la propia logia Lautaro la que impidió la sanción de la Constitución, la misma que pertenecía a San Martín. O sea, son cuestiones, perplejidades de la historia que nosotros tenemos que ver con un sentido crítico. Y uno de los condicionamientos que teníamos es que para salirnos del imperio colonial español, necesitábamos de algún modo la anuencia del otro imperio, del británico, que no se logra sino hasta 1853. Y yo creo que también a partir de que Urquiza le reconoce al imperio británico, fundamentalmente, y también a Francia, la libre navegación de los ríos, que luego queda consagrada en la Constitución.
Nosotros celebramos la vuelta de obligado hace poquito, el Día de la Soberanía, pero en realidad fue, digamos, pinchar con un escarbadiente un elefante, porque ellos lograron su propósito igual, más allá de la valentía de quienes combatieron, de Mansilla y de otros tantos. Bueno, ellos lograron su objetivo de la libre navegación del río, no solamente por la vía bélica, sino fundamentalmente por la vía institucional. Y no es una cuestión banal la libre navegación de los ríos, porque es lo que permitía el intercambio de mercaderías, el libre comercio que pregonaban en ese entonces, y por el cual también, de paso, le hicimos la guerra al Paraguay, ¿no? Entonces, no es una cuestión menor. Nosotros tuvimos una constitución implantada y a conveniencia de los grandes poderes de esa época, a los cuales se les garantizó el derecho inviolable a la propiedad, cuestión que fue copiada, yo creo, supongo que Barcelona habrá hablado de eso por lo que dijeron, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero también la libre navegación de los ríos. Eso era lo que interesaba. Lo demás no interesaba nada. No era una constitución del pueblo. El pueblo nunca tuvo una constitución. Por eso digo, es una página en blanco. Es algo que nos debemos históricamente escribir. Y si yo tuviera un pizarrón acá atrás, les empezaría a preguntar, ¿qué quisieras vos para tu vida? ¿Qué quisieras vos para tus generaciones futuras, para tus hijos, para tus nietos? Y estoy seguro que hacemos una constitución, ¿eh? Porque es eso la constitución. Es un proyecto político, como decía Jorge, es un proyecto de vida colectivo. Eso es lo que debería ser. Y no una norma implantada, copiada de otras. Nosotros nunca vivimos ese proceso intensamente. Lo hicimos incipientemente con la Constitución del 49, pero tenemos que generar un nuevo proceso histórico, social, político, para que cuando haya un nuevo gobierno popular, sea cual fuere su signo político, pero popular, estemos preparados para instaurar rápidamente un instrumento que permita desarrollar políticas populares. Porque eso es el derecho. Eso es el derecho. Cuando uno entra a la facultad, y aún en la carrera de posgrado, todos teníamos una visión del derecho positivista, fundamentalmente normológica, kelseniana, donde lo que importaba era la norma. Lo explico sencillo porque seguramente habrá muchos que no son abogados. Lo que importaba era la norma. Entonces, a través de un bisturí metodológico, pseudocientífico, se decía, bueno, queda fuera todo lo que es la ética, la política, la moral, en fin. Todo lo mejor del derecho quedaba fuera. Lo único que nos quedaba era la norma y analizábamos la norma. Bueno, esto es lo que siempre, la formación tradicional del abogado. Pero el derecho es mucho más que eso. Esto es una pequeña porción, tal vez la menos importante, la cuestión nomológica. La más importante es la dimensión política del derecho. Porque los derechos están escritos con sangre. Las letras de los derechos están escritas con sangre. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fueron precedidas por la Revolución Francesa. Fíjense ustedes si no están manchados de sangre. Forjar ese documento fue producto de un proceso revolucionario, proceso histórico, político y social. No surgió de una flor como un pimpollo, no salió de un repollo, salió de una revolución. Esa norma que hoy nadie discute, que es universal y que se aplica en todas partes de Occidente. Surgió de una revolución. Hablamos de los derechos, ahí surgen los primeros derechos, ¿no? Pero los derechos de la burguesía, pero también los derechos políticos, la revolución de las comunas en París 1871, España 1848, corríjanme por favor si digo alguna fecha inexacta. También tuvieron que ver con la posibilidad de la participación de la sociedad y de poder elegir a los representantes frente a la contrarreforma monárquica europea. Ni hablar de los derechos sociales. La Revolución Mexicana, que forjó
la Constitución del 17, ¿no es cierto? La Constitución de Querétaro, esa Constitución que tanto aportó al mundo en materia de derechos sociales. Pensemos en la Revolución Rusa, que fue un fundamento importante para que las constituciones europeas incorporaran también derechos sociales. Es la historia, son los conflictos políticos los que están detrás de los derechos. La consagración de derechos depende de eso. Y nosotros estamos viviendo momentos políticos importantes en América Latina. No creamos que esto es el final. Digamos, todos los procesos histórico-políticos son dialécticos. Hay marchas y contramarchas. La Revolución Francesa, ¿cuánto duró? 6 años. 6 años. No duró más. Después vino Napoleón, vinieron otros. Pero quiero decir, hay marchas y contramarchas. Uno tiene que tener, no debe perder la dimensión histórica de los procesos sociales y de los procesos revolucionarios. Nosotros estamos en una fase de contrarreforma, de contrarrevolucionaria, pero lo que se gestó aquí en América del Sur, en América Latina, está grabado a fuego en el corazón de todos los latinoamericanos. Y nosotros vamos a seguir por ese camino. Y estoy seguro que en algún momento eso va a plasmarse en una norma y hay que estar preparado para eso. Esto es una contingencia. Esto que estamos viviendo en general en América Latina es una contingencia. Y hablo de la dimensión política del derecho. ¿Por qué? Porque el derecho, más allá de las normas, es una técnica distributiva de poder. Cuando hablamos, el derecho regula relaciones humanas y las relaciones humanas son asimétricas generalmente. Incluso en el ámbito del derecho civil, cuando el Código Civil regula la responsabilidad parental, que antes era la patria potestad, ¿qué está regulando? ¿Qué está regulando? La relación de poder de padres e hijos. ¿Qué puede hacer un padre? ¿Lo puede matar? ¿Lo puede castigar a su hijo? ¿Cuáles son sus funciones? Está regulando una relación de poder que es asimétrica. Y todo el derecho de la modernidad ha tenido esa voluntad de limitar las asimetrías de poder. Tal vez al influjo de la propia Revolución Francesa que consagró estos principios de fraternidad, de solidaridad, pero siempre tuvo esa voluntad, el derecho de tratar de limitar las asimetrías. Hoy se habló del derecho del trabajo. ¿Por qué surge el derecho del trabajo? Hay un presupuesto básico subyacente que determina que hay una relación asimétrica de poder entre el empleado y el empleador. Por eso se lo saca del ámbito de las relaciones civiles, porque el derecho laboral podría estar regulado, las relaciones entre empleado y empleador, por el derecho civil. Contrato de locación de obra, por ejemplo, o de servicios del Código Civil. Hasta tal vez hubiera sido mejor, creo. Habría que pensarlo, ¿no? Porque uno mira la prescripción, por ejemplo, son 10 años en el Código Civil, 2 en el derecho laboral. La primera reparación, la primera norma de reparación en el derecho civil era reparación in natura, después viene la sustitutiva que es dineraria. Aquí pensemos que si aplicar el Código Civil, frente a un trabajador despedido, lo primero que tendrían que hacer es restituirlo y no pagarle la indemnización. La indemnización es integral en el derecho civil y es tasada en el derecho laboral. Así que por ahí fue una excusa para limitar aún más el derecho de los trabajadores. Y ahora pensemos que se van a limitar mucho más a través de estas reformas, ¿no? Pero quiero decir que sería que el surgimiento del derecho laboral partió de esta asimétrica relación entre partes, relaciones de poder. A partir de los movimientos políticos del 68, el Mayo francés, Argentina cordobazo, tantos, surgieron los derechos de la diversidad sexual, los derechos de la diversidad cultural. Todos tuvieron precedidos de revoluciones. Y el derecho lo que plantea es esto: regula, es una técnica
lo más importante para mí, el derecho, una de sus dimensiones más importantes, es que es una técnica distributiva de poder. Es decir, regulamos, ¿para qué? ¿Para qué dictamos normas? ¿Para qué dictamos normas? ¿Para consolidar relaciones de poder existentes? ¿Para aumentar las asimetrías? ¿O las dictamos con un sentido emancipatorio, tratando de despojar la opresión que generan las asimetrías de poder? Hay dos sentidos distintos. Hay una ideología del poder. Nos plantamos de distinta manera frente al poder los seres humanos. Tenemos ideología. Por eso los jueces también fallamos de distinto modo. Y esto es lo que a veces no se termina de comprender o es mal utilizado, como está sucediendo en este tiempo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un corte de rutas, hay un juez que puede decir, esto es un delito, ¿no es cierto? Y puede ordenar que se levante ese corte, porque además está en juego el derecho a circular libremente. Desde el punto de vista formal, si el juez lo funda, es una decisión válida. Ahora, puede haber otro juez que diga, no, aquí está en juego también el derecho a la protesta. Un constitucionalista dijo, es el primer derecho, fundado en Locke y otros teóricos. Bueno, tiene que prevalecer el derecho a la protesta, es un derecho social que no puede estar por encima de un derecho individual a circular libremente. Y si lo funda en derecho, su decisión judicial formalmente también es válida. Y puede haber un tercer juez que decida cortar solo uno de los carriles y diga, bueno, corte acá y deje pasar por el otro, tratando de armonizar los derechos para que no se canibalicen entre sí. Y su decisión, si está fundada en derecho, va a ser válida, porque el ordenamiento jurídico no es homogéneo, hay derechos en colisión, hay textos, cada uno interpreta los textos de distinto modo, y llegamos a resultados diferentes aún con las mismas normas. Yo recuerdo hace muchos años, se me planteó a mí un caso de dos personas del mismo sexo, que una de ellas era médico, falleció, y el otro pidió que le otorguen la pensión. Eran convivientes, no estaban casados, en esa época no teníamos las leyes de matrimonio igualitario. Y todos los jueces, en estos casos, como la mayoría de las legislaciones previsionales le reconocen al derecho al conviviente o quienes vivieran en aparente matrimonio, estos son los términos que utilizan las leyes generalmente, interpretaban esto como matrimonio heterosexual. Pero la ley no dice eso. Entonces nosotros, cuando analizamos el texto, decimos, bueno, esto es lo que dice la ley. La ley dice aparente matrimonio. Si es aparente, no es. Principio de identidad en la lógica, en lógica, digamos. Sí, es aparente, no es. Entonces no tiene por qué ser matrimonio heterosexual. Además no debemos distinguir donde la ley no distingue. Y le ordenamos otorgar esa jubilación a esa persona. Con las mismas normas y con una interpretación diferente. Porque son textos y los textos se interpretan de distinto modo. Entonces, si quieren después les cuento cómo terminó eso, pero no voy a detenerme porque no quiero abusar del tiempo. Lo cierto es que está la ideología de por medio, Y aquí es un punto, adelantándome a lo que después voy a exponer muy brevemente, que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de que haya una nueva reforma, un cambio constitucional, que involucra ambas cosas, una nueva constitución o una reforma, según se debata. Yo estoy dentro de que hay que hacer una nueva constitución, pero bueno, hay quienes piensan que hay que hacer una reforma. Yo creo que tenemos que pensar también en la cuestión de los jueces. Aquí algo se habló, lo escuchaba el doctor Meyer, atentamente. Pero digo, ¿cómo se selecciona un juez? ¿Qué privilegiamos nosotros? Privilegiamos jueces con un sentido netamente individualista, ¿cierto? Quienes tienen más méritos por haber estudiado y haber acumulado mayor cantidad de cartoncitos. Pero es una tarea eminentemente individual, no colectiva. ¿Qué valor tienen? Para mí tiene más valor para ser juez una persona que ha comprometido públicamente frente al otro, digamos, que haya sido un militante de derechos humanos,
que haya militado derechos sociales, que haya dado muestra frente a la sociedad, que le interesan los derechos de los demás. Eso sería más importante, por ejemplo, ¿no? Sería un tema a discutir. Pero lo cierto es que los jueces decidimos, de acuerdo a nuestra ideología, y decidimos sobre la base de una constitución que es política, sobre leyes que son políticas, son proyectos políticos. Las leyes son proyectos políticos. Por eso el gobierno no es el Poder Ejecutivo. Aquí le decimos gobierno al Poder Ejecutivo, pero en realidad no es el gobierno. El gobierno es del Congreso. Por eso en otros países se habla de la administración tal o cual. Pero el gobierno es del Congreso porque es el que dicta los planes políticos, que son las leyes. Y los jueces aplicamos esos planes políticos. Como no van a hacer decisiones, no van a ser políticas nuestras decisiones. Además, miradas desde nuestra ideología, como yo les venía diciendo. Por eso el derecho hay que interpretarlo desde esa realidad del poder. Es decir, ¿qué beneficio, cómo incide en las relaciones jurídicas de poder? ¿Cómo inciden cada una de esas, de las reformas que se propongan? Si propone una flexibilización laboral, ¿qué implica esto? ¿Acrecienta la simetría de poder o tiende a limitarla? ¿Cómo juega en esa relación? Esto es lo importante del derecho. Esto es lo importante. Porque ha sido además la finalidad que se le ha dado, reitero, en todo el derecho de la modernidad. ¿Por qué surge el derecho de usuarios y consumidores? Si no parte de reconocer que hay también una simetría de poder entre los usuarios y los consumidores y quienes proveen los servicios. Entonces, me parece que esta es la perspectiva a partir de la cual nosotros tenemos que pensar una nueva constitución, las relaciones de poder y su incidencia. En primer lugar, yo voy a decir algunas pautas, nada más, no quiero extenderme demasiado. En todo caso, después si quieren hacer unas preguntas, profundizamos. La Constitución tiene dos partes, ya lo habrán escuchado acá, ¿no? Dogmática y orgánica. La parte dogmática solo considera algunos derechos y no ni siquiera los fundamentales. El derecho a la vida no está en la Constitución. El derecho a la integridad física no está en la Constitución. Es que no importaba en ese momento la vida y la integridad física de las personas. Al momento, en 1853, no, tal vez interesaba más la libre circulación de los ríos, la libre navegación de los ríos, o el carácter inviolable de la propiedad. Yo creo que esto surge a partir de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que no contemplaba tampoco el derecho a la vida. Claro, los antecedentes no eran muy favorables en ese sentido, no había contexto tal vez para poner el derecho a la vida allí. Estaba la guillotina hacía muy poco tiempo, pero la propiedad era inviolable en ese texto y eso pasó también a nuestra Constitución. Pero lo cierto es que el derecho a la vida no está y el derecho a la propiedad es inviolable, entonces esto incide. La Corte dice, bueno, no está, pero está entre los derechos implícitos del artículo 33 y hace un desarrollo. Pero vayan a explicarles un policía. En esta función docente de la cual hablaba Jorge, vayan a explicarle a un policía toda esa construcción jurídica que hay que hacer para llegar al derecho a la vida. Entonces, si hay que proteger la propiedad de un comerciante, que es inviolable además, y cuidarle una vidriera es más importante para la Constitución, la vidriera, que la cabeza del pibe que la puede romper. O sea, rompele la cabeza al pibe con tal de que no rompa la vidriera. ¿Se dan cuenta cómo influye? El derecho a la vida y el derecho a la integridad física, imagínense con los desalojos masivos que hacen, los cheques en blanco que a veces le dictan los jueces penales a la fuerza de seguridad. Desaloje. Y no ponen absolutamente ningún resguardo para asegurar la vida y la integridad física de las personas. Lo hemos visto en el caso Maldonado, lo hemos visto en los desalojos masivos. Yo he tenido conflictos permanentes con los jueces penales por no aplicar los estándares internacionales. Porque la fuerza es lo último que hay que usar
la fuerza antes de disparar un tiro. Hay que hacer un montón de cosas. Hay que intimar a la gente que se vaya. Hay que darles un plazo razonable. Hay que someterles a un proceso de negociación. Hay que tratar de pasar primero con el UNIMOC sin lastimar a nadie. Y de última, si alguien se enfrenta violentamente, bueno, quedará el último, como último recurso, el uso de las armas. Pero aquí hacen al revés. Llegan a un lugar, desalojen y empiezan a tirar. Entonces, esto es porque no tenemos incorporado, tampoco en nuestra Constitución, el derecho a la vida y a la integridad física. No cuenta, parece que no contara. Después hay que ir a discutirla a los tribunales. Pero es importante que pensemos en estas cosas elementales, que no nos sujetemos a dogmas ni nos atemos a textos constitucionales vigentes en otros lugares, que pueden servirnos de guía, pero fundamentalmente somos nosotros quienes tenemos que desarrollar a partir de un sentido crítico qué es lo que queremos para nosotros, para nuestra sociedad, para nuestra comunidad. El derecho al trabajo, del que hablábamos aquí. El derecho al trabajo. La Constitución tiene algunas normas. La Constitución del 49 nos encantaba porque tenía muchas previsiones al respecto. Esta es una Constitución limitada que establece en el 14 bis, ustedes saben, algunos derechos de los trabajadores. ¿Frente a quién? ¿Cuál es el sujeto pasivo obligado a esas protecciones? El empleador. ¿Y el Estado? ¿Y el Estado dónde está? Porque el primer derecho, la primera función, alguien dijo gobernar es dar trabajo, la primera función del Estado es proteger el trabajo. Porque protegiendo el trabajo y promoviendo el trabajo, promueve los otros derechos. El derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda digna. Porque una sociedad no se concibe ningún derecho si no es a través a cambio de un pago, digamos, ¿no? De poder comprar una vivienda, de poder comprar un alimento. Yo digo, una vez leí a Erich Fromm decir, yo reclamo que los seres humanos tengan al menos los mismos derechos que los animales. Y claro, uno piensa, un pájaro va y hace un nido en el fondo de tu casa, Jorge, y no comete ningún delito. Se come los frutos de tus árboles antes que vos los recojas, las ciruelas, los higos, y no comete ningún delito. El ser humano no puede hacer eso. No puede meterse en la casa de otro, en el fondo de otro y construirse su nido. No puede ir a robarle los frutos a su vecino. Los animales en eso están en mejores condiciones que nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para hacernos de esos bienes que tienen los animales? Dinero. Hay que comprar los alimentos, hay que comprar una casa o pagar un alquiler. ¿Y con qué obtenemos ese dinero? Con el trabajo. Entonces, la función después de la vida, la libertad, es el trabajo. Imagínense si tuviéramos el derecho al trabajo, pero como sujeto pasivo no al empleador, al Estado. O con la obligación de promoverlo y de protegerlo. ¿Se imaginan cuántas reformas de estas que están dando vueltas serían inconstitucionales? ¿Cuántas medidas económicas serían inconstitucionales por no proteger el trabajo? Por ejemplo, los aumentos desproporcionados de tarifa, ¿no es cierto?, que afectan enormemente a la pequeña y a la mediana empresa, que brinda el 80% de trabajo a la población económicamente activa, porque el trabajo acá no lo da el campo, no lo dan las inversiones financieras, el trabajo lo da la pequeña y mediana empresa. Y lógicamente, si a eso le sumamos la apertura de importaciones, lo que provoca es una enorme cantidad de desempleo. Lo dijimos cuando la Corte dictó el fallo en CEPIS por la tarifa de gas, excluyendo a los consumidores que no eran domiciliarios. Van a destruir a la pequeña y mediana empresa. ¿Y por qué van a destruir a la pequeña y mediana empresa?
porque van a quedar miles, van a perder miles de puestos de trabajo. El carnicero de la esquina va a tener que optar entre mantener prendida la heladera o mantener al empleado, porque no va a poder pagar las dos cosas. Bueno, es lo que viene sucediendo. Las fábricas recuperadas que se fueron cerrando, Cerámica Sanón, Citan La Plata, se sostenían gracias a que, como eran consumidores intensivos, a tarifas que eran bajas. Bueno, se pierden, y se pierden puestos de trabajo de a miles. ¿Y por qué el gobierno quiere perder puestos de trabajo? ¿Que son malos? No, es que su sistema económico que plantea no puede subsistir sin menos de dos dígitos de desocupación, porque la desocupación genera lo que Marx llamaba un ejército industrial de reserva que presiona el salario a la baja. No es lo mismo tener 10 personas pidiendo trabajo que 100. Siempre va a haber una dispuesta a trabajar por menos precio que otro, ¿no es cierto? Porque tiene que vivir, por esto que hablábamos, tiene que comprar la comida, tiene que buscar un lugar de vivir. Entonces presiona el salario a la baja. Y eso es un objetivo del gobierno, bajar el salario a niveles tales que generen condiciones de inversión, que generen clima de negocios, como se decía en Davos, o que inserten a Argentina en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, con salarios bajos nos volvemos competitivos. Este es, en realidad, el carácter de las medidas que se proponen. Imagínense si tuviéramos el derecho al trabajo, la obligación del Estado de proteger el trabajo. ¿Cuántas medidas serían inconstitucionales? Por eso lo tenemos que pensar desde nuestra historia y desde nuestras realidades presentes. Esta etapa nos tiene que servir para ver qué hacemos. Lo mismo en la parte orgánica de la Constitución. Quiero vincular estas cuestiones a la realidad, ¿no? Más que a la historia. Y digo, por ejemplo, tenemos que abrir las instituciones a una democracia real. No podemos ir con esta democracia representativa, ficticia, apropiada por los sistemas económicos capitalistas. Nosotros necesitamos democracias reales, donde la gente tenga su palabra y tenga su voz en cada uno de los hechos y actos importantes de la vida social, política y comunitaria. Por ejemplo, si nos vamos a endeudar de aquí a 100 años, tiene que haber una consulta popular, por lo menos. Mínimo, ¿no es cierto? Acá ni siquiera pasa por el Congreso, por resolución a veces nos someten a la jurisdicción de los tribunales internacionales, ¿verdad? Sí, ni siquiera a través del Congreso. Entonces, lo miro a Mercedes porque sabe mucho de eso, él ha iniciado algunas denuncias penales al respecto. Yo digo, junto con el Instituto Sampai, yo lo que digo es, va a haber generaciones que van a tener que pagar esta deuda, nuestros nietos, nuestros hijos y tal vez nuestros bisnietos, y ellos ni siquiera van a haber votado a este gobierno. Entonces, por lo menos, si nosotros queremos comprometer nuestro futuro, tiene que haber una consulta al pueblo. Más allá, no, la legitimidad que puede dar un gobierno, el voto, no alcanza para eso. Entonces, tenemos que pensar una cuestión mucho más democrática. Hablando de derechos económicos y volviendo a la cuestión dogmática, está perfecto respetar la propiedad, que sea inviolable, pero ¿hasta dónde? Eso no debería tener un límite. La función social de la propiedad, perfecto, pero más allá de eso, ¿qué significa? ¿Qué contenido? ¿Cuánto puede ganar un empresario? ¿Cuál es una ganancia razonable que se puede esperar? ¿20%? Hay que ponerle un límite constitucional. ¿No es cierto? No puede suceder como sucedió en el supermercado La Anónima cuando se inundó Río Gallegos, que ahí ya sabemos quién, no lo voy a mencionar, cobraban el agua 150 pesos ese supermercado, ¿no es cierto? Una botellita, porque escaseaba el agua. Y el agua es un derecho humano, ¿no? Además. ¿Qué? Claro, como dos Rivadavia. No puede suceder. ¿Cuánto puede ganar un empresario? Esto no debería estar en la Constitución. Nosotros te respetamos el derecho a la propiedad, el derecho a comerciar libremente, todo lo que quieras, pero hasta acá. Este es el límite. Esas son las cosas que nosotros tenemos que pensar. En materia legislativa, las mayorías para sancionar ciertas leyes. Por ejemplo, nosotros tenemos a nivel internacional el principio de no regresividad. Principio de progresividad, no regresividad. Es un principio que rige
en la mayoría de las constituciones. Creo que México la incorporó hace poco tiempo a su constitución también. Bueno, entonces, aquí, si se sanciona, si se obtiene un derecho por una mayoría simple, para detraer ese derecho deberíamos tener una mayoría especial para respetar el principio de no regresividad. Tal vez, digo, como poniéndolo a discusión, sometiéndolo a discusión. Yo creo que si se sanciona un derecho, vamos a suponer la asignación universal por hijo, con el 51% de los votos presentes, para detraer ese derecho, para quitar ese derecho, le tenemos que exigir una mayoría especial para satisfacer ese principio. ¿No es cierto? Pero tenemos también que pensar en mayorías para los endeudamientos. ¿No es cierto? Mayorías especiales, agravadas, de acuerdo a la, al tipo de endeudamiento, establecer condiciones, además de la consulta popular. Hay mucho para pensar en ese sentido. Además de rever las representatividades, como acá bien se decía, ¿no? Y también pensándolas en el sentido de la diversidad, no solamente los representantes del pueblo, los representantes de las provincias, como digamos en el diputados y senadores respectivamente, sino también de las distintas comunidades, redondea me dicen, y todo lo que me falta, de las distintas comunidades, y no solamente en el poder legislativo, sino en el poder judicial. La Corte de Bolivia tiene un representante indígena, aquí no. La representatividad de acuerdo a género, la representatividad en cuanto a colectividades, digamos la representatividad etaria, todo esto lo tenemos que tener en función del principio de diversidad. Poder judicial, de eso no hablamos. Ya, habló acá el doctor. Pero sí, yo quiero decirles que necesitamos de la participación democrática, porque podemos discutir la cuestión de si los jueces, los cargos deben ser permanentes o no. Yo no estoy de acuerdo en que sean temporarios, al menos en mi función como juez contencioso administrativo. He visto las experiencias en otros países y cuando son periódicos realmente es un problema, porque después hay que fallar en contra de los gobiernos y después hay que volver a la calle. Eso nunca nadie lo hace. Pero bueno, creo que aunque no sean electivos los cargos, cuestión que habrá que discutir, que pueden serlo, ¿no? Adoptando otro sistema, como lo han hecho otros sistemas, me parece que por lo menos tiene que haber una amplia participación popular, ¿cierto? Por lo menos para impugnar candidatos, para impugnar postulantes, tal como inició el camino Néstor Kirchner con el decreto 222 para la integración de la Corte Nacional. Audiencias públicas, donde los candidatos, los postulantes, se tengan que sentar frente a la gente y tengan que obtener adhesiones o impugnaciones por su por su trayectoria. Lo mismo en el ámbito de la gestión judicial. ¿Quién controla a los jueces? No nos controla nadie. Si cumplimos los plazos, no cumplimos los plazos. Tiene que haber, por lo menos, pienso, algún observatorio estatal integrado por las organizaciones sociales, por distintas organizaciones del pueblo, que estén controlando eso y los estándares, los estándares en materia de derechos humanos, los estándares de la CEDAW en materia de género, las reglas de Brasil y acceso a la justicia, las reglas de Beijing para jóvenes y adolescentes. Hay tantos estándares internacionales que hay que observar si se están cumpliendo o no. Incluso desde la perspectiva del lenguaje que acá señalaba el doctor Meyer, que es tan importante, de la perspectiva comunicacional, cómo debemos comunicar nosotros nuestras decisiones, cómo deben ser, ¿no? Para romper con esta cultura críptica que existe en el Poder Judicial. En fin, también en la remoción de los jueces, ¿no? Para que no quedemos en manos de 4 o 5 que se reúnen a negociar cosas y mientras negocian el presupuesto, negocian la cabeza de algún juez o el nombramiento de otro, ¿no? Creo que esto también es importante. En fin, creo que hay mucho trabajo por delante. No hay una agenda. Nosotros tenemos que generar esa agenda con la participación de la gente. Por eso, vuelvo a decir,
que la Constitución para mí hoy es un papel en blanco, que entre todos tenemos que escribir, que entre todos tenemos que llenar para cumplir con nuestros anhelos, no solamente por nosotros, sino también y fundamentalmente por las generaciones que vienen. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la atención, por el silencio, por la espera. Ya son casi las 9 de la noche, pero no querríamos cortar si alguien tiene alguna pregunta pendiente, que seguramente debe haber muchas, pero alguna por allí, sí. Alegoría de las cavernas. Decía Canning en su momento, que con una rancia oligarquía y un ejército mercenario tenemos colonia para 100 años, se estableció tanto en nuestra sociedad ese pensamiento que aún hoy continuamos en la misma. Y bien en eso lo aclaraba Jorge Abelardo Ramos, cuando decía que hay dos formas de colonialismo. Donde las armas exógenas someten a la población y las armas propias cumplen el mismo protagonismo. Con respecto a la deuda, me parece que es interesante citar a Adams, que fue el sexto presidente norteamericano, donde decía que hay dos formas... que hay dos formas de conquista y esclavizar a una nación. Una es la espada, la otra es la deuda. Los dos son elementos dominantes. Desafortunadamente, cuando uno observa a través de los años vividos que a través de su accionar y su sacrificio, mucho o poco, obtuvo un rédito económico muy limitado que alcanza para sobrevivir, a lo mejor tener una pequeña propiedad, multiplicado por todos los habitantes que componemos un país, indudablemente eso se llama
el patrimonio genuino, ¿no es cierto? No tiene sentido de que un país se endeude. ¿Por qué se endeuda? Hace unos cuantos años atrás, no hace más de 5 o 6 años, por un estudio realizado, se observaba que las multinacionales estaban llevando entonces 50 mil millones de dólares por año. No lo tengo actualizado, estoy hablando de hace unos cuantos años atrás. En el año 55 teníamos 10 fábricas de automóviles, teníamos toda un enjambre industrial que indudablemente eso no solamente valorizaba, sino capitalizaba al país. Y todo eso fue destruido y alguno tiene que haber actuado. Estuvieron hablando al respecto sobre la convalidación de la Corte Suprema a través de distintas acordadas. No hay un solo golpe de Estado que la Corte Suprema no haya actuado en consecuencia. Perdóneme, gracias. ¿Podría hacernos la pregunta concreta? La pregunta concreta es que la única solución que interpreto puede ser, como decía San Agustín, el poder es de Dios, se lo da al pueblo. Nadie se puede arrogar tener un pensamiento tan masivo como para interpretar una sociedad. Por eso, como decía el doctor Barzacek y fue reafirmado por cada uno de los expositores, de la importancia de darle mayor protagonismo al pueblo. Es muy importante que hubiera señalado el pasaje de la dificultad que tuvo Sampaio en el Congreso cuando fue la aprobación del artículo 40. Muchísimas gracias. Bueno, es un aporte más que una pregunta. No sé si alguien quiere agregar algo. Yo solamente voy a responder la interrogante de Sampaio, pero por cierto, coincido con lo que está señalando acá el compañero. Yo tengo la referencia de Alberto González Arzá, que hubo una reunión expresa con el general Perón sobre el artículo 40, en donde le plantearon, antes de la votación, la importancia del artículo. Y Perón le contestó, prefiero discutir con los de afuera y no con los lenguaraces de adentro. Y por eso se sancionó ese artículo. Pero dos cositas quisiera señalar de Sampaio que vienen a cuento de lo que planteaba. Una de ellas es que en el proyecto de Sampaio para la nueva constitución que estaba debatiéndose entre 1948 y 1949, proponía expresamente ser incorporada a la Constitución Nacional a continuación de lo que dice el artículo 29 de 1853, que son también traidores de la patria, todos aquellos que entregan el patrimonio nacional y que, en fin, hacen todo esto que estamos sufriendo ahora. En ese momento no caminó. En una nueva constitución lo vamos a proponer. En la conformación del concepto de traidor a la patria de todos aquellos que afectan los intereses y los derechos del pueblo. Eso es el pensamiento de Arturo Enrique Sampaio. Y después Sampaio decía otra cosa, que esto lo explicó años después en sus textos, por ejemplo en Constitución y Pueblo, señalaba cuál era la debilidad que tenía la Constitución Nacional de 1949. Y lo graficaba con el ejemplo de Aquiles, que la Constitución del año 1949 tenía su parte más débil en el soporte. Y como Aquiles, a los pocos años de su juventud, murió. ¿Cuál era el soporte? No haber institucionalizado la participación protagónica del pueblo en las estructuras de poder. En la nueva Constitución vamos a institucionalizar la participación protagónica del pueblo en las estructuras de poder. Una acotación más. No voy a discutir lo de Platón porque considero que ha sido uno de los más ilustres reaccionarios de la historia política y además la concepción de los nacidos para el mando es de Platón,
concepción que estuvo muy en boga cuando el golpe de Estado de 1966 en el pensamiento jurídico acá en la Argentina, que lograron mezclar a Kelsen con Platón. Nunca vi un plato tan indigerible como ese. Bueno, pero ahora, lo que más me interesa es lo que señaló el compañero, la fuga de capitales. Este es un tema candente, este es un tema que está movilizando a las entidades y a las ONG más prestigiosas, Tax Justice Network, Oxfam. Ahora salió el ex premier británico Gordon Brown a propiciar también una herramienta internacional para combatir la fuga de capitales. Efectivamente, la Argentina tiene el podio en el tema. Estamos terceros en orden al número de habitantes y en cuanto a fuga de capitales, son 440 mil millones que nos atribuyen estas entidades, de dólares estoy hablando, ¿no? De dólares. Bueno, esa riqueza que se produjo acá tiene que volver acá. Esto es inexorable. De manera que el Instituto está propiciando a nivel internacional, con algún principio de andamiento, una convención internacional para la prevención y la fuga de capitales y para terminar con la doble moral de esos países que señalan, estos países emergentes donde se fugan los capitales, pero se fugan hacia los refugios que profesan ellos. Es decir, el estado de Delaware, el estado de Nebraska, el estado de la Florida, las Islas Vírgenes. Bueno, terminemos con esto. Hay un movimiento, evidentemente los Panama Papers, los Paradise Papers, están dando un efecto movilizador y una asamblea constituyente va a tener que tomar este tema, ninguna duda, porque si vamos a estar como el blanqueo que salió en el Congreso, que es quitarle la responsabilidad penal y hacerles pagar menos de lo que debieron haber pagado en su momento en concepto de aporte por impuestos, bueno, eso es para enriquecer más al capitalismo ya enriquecido y para favorecer este capitalismo financiero negro que está en las guaridas fiscales. De modo que es mucho lo que hay que pensar e incorporar, y es bueno que se concite este tema, pero eso sí, no me lo traigan a Platón. Gracias. Bueno, reitero que son más de 300 personas las que están participando desde las redes sociales y también preguntan desde allí, lo cual nos provoca mucho placer porque están atentos. En el caso de Daniel, pregunta qué dispositivos de democracia más directa y menos difusa, ficticia y representativa se pueden incorporar a una nueva constitución. Y Lidia pregunta, en el Consejo de la Magistratura, ¿es legal que el señor Tonelli sea miembro de ella? ¿Es constitucional su forma de actuar en la actualidad? Tonelli. Sí. Hagamos todas las preguntas y ya... Sí, ahí le pasamos. Marcesa, creo, o Cholvis. No sirve nada. Bueno, las nuevas constituciones ofrecen muchos modelos al respecto, ¿no? La instauración del poder popular es algo que está presente en diversos instrumentos, pero yo creo que es avanzar también hacia un nuevo modelo cultural, porque a veces la sociedad, esta transformación del sujeto político al sujeto económico, cuya función en la sociedad es solamente producir y consumir, lo aleja de la cosa pública. Nosotros creo que culturalmente tenemos que revalorizar
al sujeto político. Hacer que la gente salga de su casa en vez de ver tanta serie de Netflix y se vaya un poquito al barrio, un poquito más al barrio a ver lo que sucede en su entorno. Y que en vez de contratar, en vez de elegir representantes como quien elige, quien contrata un servicio de alarmas, se comprometa realmente en la cosa pública. Es un desafío que no es solamente institucional, es un desafío cultural. Tenemos que volver, tenemos que recuperar al sujeto político en la sociedad y darle las herramientas necesarias para cada vez que haya, para que adopte la mayor cantidad de decisiones posibles. Imagínense, para poner cosas prácticas, en materia de seguridad, que tanto se queja, es un reclamo constante la seguridad. La policía no tiene la obligación de rendir cuentas frente a la ciudadanía, sino frente a sus jefes, que muchas veces le obligan a recaudar, a reclutar pibes, y ya sabemos lo que es. Pero eso tiene que rendir cuenta a ellos. Que ellos asciendan, que ellos progresen en sus carreras, que logren beneficio, depende de los jefes, no depende de la ciudadanía. Bueno, deberían generarse situaciones donde la gente pueda controlar el accionar, por ejemplo, de las fuerzas de seguridad, cualquiera, no solamente la policía. Lo mismo en todos los ámbitos institucionales. Hay que abrir realmente las puertas de las instituciones a la comunidad, no tenerle miedo al debate, no tenerle miedo a la gente. Y es un camino que, reitero, tiene que ver con componentes culturales, que hay que generar incluso desde los propios lugares donde se proponen. Los modelos restantes pueden servir como una orientación, pero hay que generar los propios. A mí me gustaría agregar algo, casi diría como ciudadano, no como jurista, porque de esto sé bastante poco, de el problema del principio de representación. Yo he observado que acá el único principio de representación que existe es una especie de, como lo dijo mi colega acá, de propiedad privada. Es decir, cuando uno es votado y alcanzan los votos para que uno ingrese al Congreso de la Nación como diputado o a una legislatura local, el título ese es como un título nobiliario que le pertenece ya a uno en propiedad. Y ahí se terminó el problema de la representatividad. De tal manera que yo después formo mi propio bloque o me voy con otro bloque o represento ideas distintas y nadie me dice absolutamente nada. Yo creo que una de las principales cosas que hay que hacer es precisamente dar vuelta a esta situación y decir directamente quién se quiere apartar de la mayoría que representa en un bloque la votación, ¿no es cierto? Debe proponerlo primero. Por supuesto pierde, es decir, no tiene por qué perderlo, a lo mejor gana, pero le quiero significar, si pierde, lo mínimo que tiene que hacer es pedir permiso para votar personalmente y si no se lo otorgan moralmente, éticamente, tiene que renunciar. Acá sucede todo lo contrario. Los diputados cambian de... Es más o menos como si en un equipo de fútbol, en el medio del partido, los de Boca se colocan la camiseta de River y los de River la de Boca directamente. Es decir, cada uno tiene como propiedad eso privada... Pasa también, ¿eh? ¿Ah? En el partido, pero No, solamente hasta ahí quiero llegar yo. Y lo segundo que quiero decir, en dos palabras nomás, no es cierto, a mi juicio, que los abogados sean los que tienen que definir qué es el Poder Judicial o qué es la justicia. No es correcto que ninguna asociación de abogados, ni siquiera la más calificada, o la que tiene más socios, o la que tiene más votos, ni tampoco los abogados en general, es decir, desarrollen o tengan derecho a ocupar
los cargos que de alguna manera influyen tanto en el nombramiento como en la destitución de jueces y fiscales o en la aplicación del derecho disciplinario de ellos. Esto no es cierto, no es correcto. Algo que, sin embargo, la Corte dijo de oficio cuando se le planteó, quizá no en muy buena manera jurídica, pero se le planteó la necesidad de que de alguna manera hubiera una convalidación ciudadana de los cargos del Consejo de Magistratura. Esto me llevó a pensar a mí, con esto te doy la palabra, yo pensé a mí que este es el peor de los problemas que han tenido los consejos de la magistratura en todo el mundo. No responden a ninguna representación popular, responden a una representación propia que además cambian como se les ocurre. No quiero dar nombre porque no es mi misión dar nombre, pero ustedes seguramente están imaginando varios en el propio Congreso de la Nación nuestra que han tomado el cargo como si fuera una parte de su propiedad privada, como la escritura de la casa de ellos directamente. Entonces, forman bloques o se van para el otro bloque o se van para el otro partido como mejor les gusta o como mejor les conviene a ellos. Y esto no es así. Cuando yo fui a votar, voté una lista, les aseguro que conocía, creo que a una persona así, conocía solo a una persona de los diputados que yo voté. A los demás los voté porque pertenecían a una idea que trasuntaba un partido político. No es posible que después me vengan a cambiar el voto dentro del Congreso. Y esto, de alguna manera, los constitucionalistas tienen que lograrlo en que el principio de representación no se agote en la frase el pueblo no gobierna sino por intermedio de sus representantes. Ahí no está dicho que le pertenezca al señor, le voy a poner XX para no insultarlo, el cargo de diputado que entre uno de los votos está el mío directamente, ¿no es cierto? Bueno, y para cerrar, encantadísimos que haya preguntas, solo estamos preocupados por la hora. Eso. Como trabajadora no existe el poder sindical, la CGT se fue al infierno. Como ciudadana, habiendo votado a muchos de los que también siento vergüenza. Como persona que trata de cumplir con las normas, me pregunto ante quién. Ya no quiero pagarle a la AFIP absolutamente nada, porque es más instrumento para que me opriman. No quiero escuchar a un juez, me dan asco, me dan vergüenza. Honestamente lo digo. Yo soy egresada de la UBA, jamás de derecho, jamás se debatió la igualdad ante la ley. Jamás. Me rompieron la paciencia con la nota al pie de Savigny y los temas esenciales se pasaron por alto. Prefería haber estudiado carpintería, mire lo que le digo de lo que siento del derecho. Entonces digo, ¿tienen ustedes conciencia de todo lo que hay que discutir? Pero que yo pienso hoy que no va a llegar por una reforma. Esto hay tanto que cambiar, que la verdad, si esto no es violento, no se cambia. Eso es lo que yo siento. Soy muy creyente de una reforma constitucional, tampoco. Es decir, no soy muy creyente de que una nueva constitución, pero me han convencido de que es la única manera de pensar un nuevo Estado, nada más que esto. Y por eso colaboro en la parte que me... No, 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 no,
que me ocupo. No estoy defendiéndome. Te estoy diciendo que comparto tu idea, que es difícil, y me gustaría preguntárselo sobre todo a mi colega académico, cómo ve él porque claro, ustedes pueden darse cuenta más o menos de la edad que yo tengo, es decir, yo ya no tengo tantos años como para pensar que voy a seguir así hasta los días de los días directamente esperando una reforma constitucional. Es muy difícil. Y este proceso que actualmente nosotros estamos viviendo dice además otras cosas. Resulta que yo no lo sabía. En todos los años en que yo estudié Derecho acá en el extranjero, no me lo dijeron. Resulta que ahora es posible derogar una ley por práctica, dirían que por la praxis. Pongan la ley audiovisual para no hablar más. Es posible además reglamentar una ley en contra de la propia ley. Por ejemplo, es decir, todas estas cosas a mí me tienen asombrado y es lo que de alguna manera en esa discusión que yo he tenido con Raúl ha hecho que yo sea un enorme pesimista directamente sobre lo que puede el derecho, directamente, porque si hay un gobierno que me ha mostrado que el derecho puede nada, directamente ha sido este el que estamos viviendo directamente. Yo no había visto una destrucción tan grande y por los métodos, por cualquier método directamente. Y ahora va a pasar más o menos lo mismo. Cuando yo escucho los contubernios que hay para la ley laboral, para la ley de la jubilación, para la ley de este, me agarro la cabeza y digo, esto no puede ser directamente. O al menos yo no creía haber votado por todo esto, ¿no? Pero bueno, no quiero simplemente más tiempo. Una reflexión, yo creo que el problema es ideológico. El capitalismo y el poder judicial juega con las reglas de juego del capitalismo. Y es producto de una negociación también. Así como los jueces son nombrados producto de una negociación dentro de las cámaras, los juicios políticos forman parte de una negociación. El Poder Judicial representa al capitalismo en Occidente también, en la Argentina, en Estados Unidos. Vos nombraste y diste un ejemplo de la Constitución de Estados Unidos. Noam Chomsky lo resume diciendo: los sionistas cristianos son los que dominan, los dueños de la Reserva Federal, son los que dominan el planeta. Y lo dominan con una imprenta, la Reserva Federal. Imprimen un billete y manejan absolutamente la economía mundial. El Poder Judicial en la Argentina no es la excepción. Negocian y hacen negocios, porque hacen negocios espectaculares. Por supuesto que hay excelentes excepciones. Pero hablemos de la justicia federal. Está más allá de lo que está escrito en la Constitución o en alguna ley. Está más allá de todo eso. No abren una carpeta, no tienen necesidad de leer. Se sientan en una mesa de café y negocian. Y ese es el poder judicial tan injusto que tenemos en la República Argentina. Para no irnos a cualquier otro lugar de Occidente que es más o menos igual, con alguna rara excepción. Me iría, no quería hablar porque si no voy a irme muy lejos, pero en definitiva es un poder judicial de Occidente. Eso que vos mencionás, lo que te ocupa en el poder judicial. ¿Cómo? Perdón. Que yo te diría, ojalá,
porque por lo menos ellos son los dueños del problema, ¿me entendés? Mientras que yo creo que el Poder Judicial está hecho de una enorme, el que mejor, digamos, una enorme cantidad de mediocres, pero enorme cantidad de mediocres. Además, no se necesita tampoco tanto talento para ser juez, ni mucho por el estilo. Y me parece que en realidad los cargos del Poder Judicial los ocupan los hijos bobos de las personas que vos nombras directamente. Es decir, como no pueden ponerlo en otro lado, lo ponen en el Poder Judicial. Te dejo el fin de la palabra. Dos cosas antes que se me olvide, porque después me olvido. En primer lugar, yo creo que respecto a lo que vos decías, ¿no? A veces uno siente violencia, la violencia genera violencia, pero nosotros tenemos como hombres de derecho que pensar en que hay que adoptar una decisión, o nos dedicamos a vivir con violencia y que cada uno haga lo que quiera y no hay leyes, no hay reglas, no hay nada, y va a ganar el más fuerte, va a ganar el más fuerte, o bien nos ponemos de acuerdo en algunas cuestiones fundamentales que eviten esa violencia, que es a través de una constitución, de una nueva constitución, de haya nuevas reglas. No hay otro modo de vivir en la sociedad. No tenemos otra manera. Sí. Somos rehenes de un sistema, y ahí tomo lo que vos decías, apropiado por las reglas del capitalismo. Es decir, vos hablás del Poder Judicial, y yo te puedo decir lo mismo de los restantes poderes. No cambia, porque, digamos, el capitalismo no es un sistema económico solamente, es un sistema cultural y es un sistema que genera una subjetividad. Es un sistema que te pinta un paisaje dentro del cual vos crees que eso es la normalidad. Está muy estudiado, digamos, hay que ver a Jorge Lehmann lo que dice y ya nos damos cuenta. Entonces, el hecho, nosotros hablamos de la escuela, que yo, pero un chico agarra un celular a los 2 años y ¿qué hace? ¿Qué hace un pibe con un celular? ¿Qué hace? Juega. ¿A qué juega? Juega a ganar. Y para ganar tiene que competir. Y para competir a veces tiene que matar. Y eso es el capitalismo, y eso es lo que le estamos enseñando a un pibe. Le estamos formando una subjetividad. Ese pibe mañana es juez, es presidente, es legislador, es lo que sea, va a actuar conforme a las pautas que él ha aprendido y que digamos, gestaron su subjetividad. Y a cualquiera que le venga a decir, no, mira, eso está mal, decir, bueno, vos estás loco, esto es lo que hay y es así. Es un sistema de violencias. Eso es el capitalismo. Entonces, el sistema político está atrapado por el capitalismo. También, ¿qué quiere un presidente, un legislador? ¿Qué quiere? Ganar capital político. ¿No es cierto? Y si la gente le pide balas y van a haber distintas propuestas, digamos, productos políticos que tiendan a satisfacer esa demanda, como ocurre con la demagogia punitiva, ¿por qué existe? ¿Por qué hay tantas propuestas de carácter represivo? En sí, cada tanto aparece la baja edad de punibilidad y demás, o la reforma a la ley de ejecución penal. ¿Por qué? Y cada uno se vuelve más punitivista que otros, porque hay una demanda de la sociedad, y si hay demanda, tiene que haber productos que la satisfagan, porque esto es la ley del mercado, es el capitalismo, ¿no es cierto? Y van a utilizar las reglas del marketing para querer vendértelas, venderte el producto político que ellos elaboren. Es en términos de mercado que se generan las cosas. Y esa es la subjetividad cultural que nosotros tenemos que romper definitivamente, ¿cierto? Es un proceso muy difícil, que yo creo que se ha iniciado acá en América del Sur, con gobiernos populares que mostraron al mundo otra forma de ver las cosas, porque América tiene mucho que ofrecer en ese sentido. Bueno, hay que seguir ese camino, pero es un problema cultural, tiene un trasfondo estrictamente cultural. No es el Poder Judicial. El Poder Judicial lo eliminás mañana, nos vamos todos, y yo te puedo asegurar que la cosa no cambia, No cambia en absoluto. Por ahí mejora. Bueno, yo quiero agradecerles a los compañeros. ¿Sí?
le pasamos. Bueno, mientras siga, se sigan quedando. El doctor Mayer hizo una pregunta muy profunda que creo que hay que darle una respuesta, por lo menos una aproximación. Es si sirve o no sirve esto de una nueva constitución. Y había que pensar lo siguiente, ¿no? Es decir, para lograr un cambio en la estructura de las relaciones sociales, no parece haber más que dos caminos, ¿no? O la violencia o la institucionalidad nueva. Marx decía, el Marx joven sobre todo, que la violencia es partera de la historia. Creo que después fue comprendiendo que la violencia también es abortista de la historia, ¿no? Y mucho más abortista que partera. Y me sorprendió y gratamente en una última recopilación de Tarcus, donde recoge alguna correspondencia que no está editada, etc., ver que Marx no pone el concepto de revolución en la toma violenta del aparato de Estado, sino en el final de un proceso de transformación de las relaciones sociales. Para ese proceso de transformación de las relaciones sociales, hacerlo con el derecho es más factible para convencer, para generar consenso. Agarrar los palos, vamos a estar siempre en minoría, ¿no? Nos van a romper la cabeza como la rompieron en la década del 70 y nadie puede animar a otro a hacer algo que después se lleva la vida, ¿no? Creo que, en cambio, la construcción por consenso, y ese consenso tiene no solo expresión en la Constitución, pero la más importante, seguramente, en la Constitución. También es cultural, también va en la comunicación social. Si no transformamos todo esto, va a ser muy difícil una sociedad en que el ser humano sea la centralidad. Yo no tengo ninguna duda que en el capitalismo el patrimonio es el sujeto del derecho, no el ser humano. Pero tenemos que buscar de constituir al ser humano realmente en el centro de la actividad normativa. Y para eso hay que apropiar el herramental jurídico. Lo tenemos que usar y para eso hay que construir una base social. Lo que se llama el uso alternativo del derecho no es solamente encontrar las mejores normas, es encontrar un bloque social hegemónico que tome y porte ese proyecto como parte de su lucha por la liberación nacional, social e individual. Y esto es lo que venimos a proponer con la idea de una nueva constitución y de la integración con Latinoamérica y todo lo demás que hemos hablado acá. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas quienes estuvieron estas horas aquí compartiendo, al doctor Barcesat, al doctor Cholbis, al doctor Julio Mayer, al doctor Luis Arias. Agradecidísimas las madres de poder haber concretado este evento y a las más de 300 personas que han seguido este evento a través de las redes sociales. Como creo que el objetivo está logrado, quedaron un montón de preguntas pendientes. De lo que se trata es de que cada uno de nosotros, en sus espacios políticos, universitarios, en las organizaciones sociales, en las sociedades de fomento, en el barrio, llevemos esta impronta y demos estos debates. Gracias y buenas noches.